Colombianos te invita a disfrutar los mejores momentos del ciclismo colombiano. Vive con GW Bicicletas, los nacionales de ruta. ¡Atención, Colombia, atención! ¡Momento importantísimo, momento decisivo! ¡Victoria, victoria, 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 victoria! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos ya en la ciudad de Tunja. Ya estamos en el circuito del Campeonato Nacional de Ruta Elite. Estamos con todas las figuras y estamos con una carrera que ya está completamente loca porque tenemos una fuga de una veintena de pedalistas donde no hay ningún corredor World Tour, pero sí hay muchos corredores de renombre. Y detrás, en la persecución, el lote mayoritario, donde están todas las estrellas que nos animan el calendario internacional. Una carrera desde aquí, desde la Plaza de Tunja, que ya hemos visto pasar en dos veces al pelotón, con muchas alternativas que hay que analizar. Mi nombre es Mario Sábato, le quiero dar ya mismo la bienvenida a mi compañera y amiga, mi querida Moni Jaramillo. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida a estos Nacionales de Ruta. Aquí estamos felices de acompañarlos en este día tan importante para el ciclismo colombiano en categoría élite. Sin duda, este año empieza bien con estos World Tour corriendo, estos campeonatos nacionales, con la fuerza, con la intención de ser protagonistas, con un año que presagiamos puede ser muy importante para nuestro país. Esta carrera es determinante para que Europa nos esté mirando. Y no solamente para World Tour, para equipos continentales, para lo que pasa con los nacionales, y ha sido fantástica como se esperaba hasta ahora. Le damos la bienvenida también a nuestro compañero y amigo, el señor Juan Sebastián Charri. ¿Cómo estás, Charrito? Bienvenido. Mario, muy buenos días, Mónica, y a todos los televidentes. Desafortunadamente y afortunadamente al mismo tiempo tenemos una carrera rota en muchísimas partes, inclusive un poco más descontrolada de lo que me imaginaba al inicio del primer circuito. Entonces vamos a tener materia y muchísimo para hablar durante toda la transmisión. Bueno, nos vamos a meter con el mapa de la carrera, con el mapa de la ruta, para que podamos juntos analizar lo que ya hemos discurrido. Arrancamos tempranito desde Corrales. Había una multitud de gente realmente allí en Corrales. Recorrimos 85.8 kilómetros de trazado para llegar a lo que es este circuito, que ya los que nos vieron ayer, muchísima gente por cierto, y muchísimas gracias por acompañarnos. El recorrido de 18.1 kilómetros aquí dentro de Tunja. Pasamos por Duitama, un poquito por Paipa, hermosa Paipa, hermosa Duitama también, y ya rumbo por, ¿cómo se llama esa autopista que la he hecho 200 veces en estos 3 días de ir y volver a Paipa, pero no sé el nombre? Bueno, no, ya, la principal dirá, para la, sí, bueno, nacional, la que va a ir, la que pasa por Sogamoso, la que pasa por Paipa y por la que nos lleva de nuevo aquí a Tunja. Entramos y 7 vueltas al circuito de 18.1 kilómetros. Ya hemos recorrido 2 vueltas. En realidad la primera vuelta completa, porque el primer paso por meta no fue una vuelta. Y a partir de allí ya iremos conociendo lo que es esta competencia, que tiene unas alternativas muy, pero muy importantes. Fíjense en la altimetría. Ya hemos pasado toda esa parte y dentro del circuito de Tunja, para mí la parte más difícil es cuando entramos al viaducto de Juan y luego ya el kilómetro final. Juan Nepomuceno. Ese. Aquí les no de me la... sale nunca no, la no, por no, eso tranquilo, yo le digo Juancito, para eso estoy Juan, acá, para es eso estoy acá, gracias, para apoyarlo. 20 grados a esta hora, Mario, 20 grados 20 de temperatura grados en Tunja. No puedo creer, 20 grados aquí tenemos en Tunja. Me hicieron traer chaqueta, chaquetita, buzo, pullover, bufanda, gorro, vincha, sombrero y un calorazo tremendo, hermoso también igual, ¿no? Por supuesto. Bueno, aquí tenemos imágenes del pelotón. Este es el grupo principal. Por delante una veintena de corredores. Algunos datos para analizar. Corredores internacionales o de equipos Pro Team Internacional o World Tour, solamente Germán Gómez del Polti, el único. Después hay 2 del Medellín, 6 del GW Erco Shimano, 3 del New,
uno del Orgullo Paisa, uno del Petrolike, el nuevo equipo mexicano. Después Fundecom con uno, tres del Sistecrédito, uno del Boyacá, uno del Caldas y uno del Valle del Cauca, que ya se había quedado en este primer paso de la primera vuelta completa. Así que ya les estaremos diciendo nombres para que tomen lápiz y papel. Estoy dando este tiempo para que la gente vaya a su casa, esté en su casa, perdón, vaya, tome lápiz y papel, vuelva y se anote los nombres de los corredores que les vamos a decir a continuación de que están en la fuga del día. No, aparte curioso, ¿no? Porque abrimos con estas imágenes y nosotros aquí estamos viviendo por el paso a meta, donde están los repechos más duros del recorrido, y vemos otra carrera totalmente diferente. Definitivamente es el sector donde se va a seleccionar la carrera. Aquí viajan absolutamente compactos. La fuga ha reducido, ¿qué? 5 o 10 segunditos la diferencia, sí, pero se mantiene. Sí. Entonces, Falta mucho. Exactamente. En teoría tenemos una carrera controlada, pero ojo, que ahorita no sé si Moni los tiene ahí todos los nombres de la fuga, porque hay un equipo absolutamente protagonista. ¿Lo vas a decir? No lo voy a tirar ya, pero sí lo quiero nombrar. El ERCO GW Shimano tiene una carta, y no solo una, espectacular en la fuga, uno de los favoritos para algunos locales. Pero ojo, porque en serio casi que está en su totalidad el equipo y está siendo protagonista. Se esperaba que fuera así. En ese recorrido de 80 kilómetros mucho más planos que cuando entraban al circuito y se dificultaban las cosas, se esperaba que fuera este momento de los equipos nacionales, de estos corredores que quieren figurar, que quieren desde el principio, se sabía, se sospechaba, se iba a ir a la fuga, y esa fuga es la que tiene que perseguir los equipos, los corredores de los equipos de World Tour. ¿Cuándo lo van a hacer? Seguramente cuando se vayan recortando los circuitos o las vueltas que queden pendientes, claro. Pero la diferencia no se puede agrandar porque se les puede ir de la mano en cualquier momento. Igual, pero sí se preveía, ¿no? Que sí, ese fuera el momento de los corredores yo acá, equipos nacionales. Encuentro un problema y digo, el IF tiene dos, el INEOS son dos, el Bora son dos, el Movistar son tres, el Astana son dos. ¿Quién va a tirar? O sea, ¿quién es el que toma la responsabilidad de salir a conectar la fuga? Esa es mi pregunta. Porque yo digo, bueno, si tuviésemos equipos completos, como uno está habituado a ver en cualquier carrera internacional, en cualquier carrera grande, vos decís, bueno, listo, ahora ponen a dos soldados, ping, te ponen algún tractor, por ejemplo, como de Clerc, listo, que tire, que los mantenga y que los capture. Acá, ¿quién va a resignar? ¿Chávez o Urán se van a poner a tirar? ¿Del IEF, uno de ellos dos? No lo veo. ¿Egan o Brandon? No lo veo de Ineos. ¿Dani Martínez o Higuita, uno trabajando para el otro, ponerse a tirar el pelotón, uno de esos dos nombres? Yo no lo veo tampoco. Lo mismo en el Movistar. Bueno, te diría, bueno, por ahí Rubio y Sosa quizás sería el equipo en el que más estaría claro que correrían, digo yo, entre comillas, para Nairo Quintana. Tal vez, pero no. Entonces, ahí me encuentro yo mi complicación de digo, bueno, ¿quién va a ser el que tome la responsabilidad de neutralizar esos 5 minutos? Acá Charro y Moni también pueden aparecer soldados externos, ¿no? Soldados ocultos, externos, y que de pronto, evidentemente, no sabemos qué es lo que pasa en este momento allí dentro del pelotón. Pero Mario, también te voy a decir algo. El NU Colombia solo tiene un integrante. Tampoco es que quieran dejar ir la carrera. Ahora bien, los corredores que están en Europa en este momento, en la máxima categoría, no es que se vayan a liar, porque no lo van a hacer directamente, pero la carrera, ellos, entre ellos mismos, quieren la bandera nacional en su pecho para mostrarla en Europa. No estoy diciendo nuevamente que se van a liar en lo más mínimo, pero tienen que llegar un momento de un acuerdo, hacer un par de relevos para intentar acortar esa distancia. Y no es un secreto y no está malo decirlo. Por supuesto que Dani no va a dejar sus posibilidades por trabajarle a Higuita, y Higuita a Dani tampoco. Bernal a Rivera, Rivera a Bernal, insisto un poco con Santi Umba, con Harold Tejada, no van a trabajar para ellos por ser del mismo equipo. Pero eventualmente toda esa docena de corredores World Tour tiene que hacer una persecución en conjunto, si no se les va la carrera. Lo van a hacer. Es difícil, sí. ¿Quién va a tomar la iniciativa? No sabremos, no vamos a estar pendiente de la carrera, pero que lo van a hacer, lo van a hacer. Vamos por la mitad más o menos de lo que queda de esta competencia. Si está esa brecha, se ha mantenido entre 4 minutos y medio, 5 minutos, que es muy grande. Adelante no han bajado el ritmo, pasaron a una velocidad por encima de los 44 kilómetros por hora, que es bien alta, pero van a seguir, van a intentarlo, y seguramente esos soldados ocultos ahí estarán ahí trabajando para recortar la brecha. Ahí estaban, Charro. El equipo Abinal es el que se pone a tirar del pelotón. El equipo que lo tiene a Juan Pablo Rendón, a Diego Benavides, a
Edinson Muñoz, Juan Esteban Guerrero y Santiago Ramírez son los que toman la persecución del grupo. Toman la persecución del equipo principal, del grupo principal, quiero decir, donde están todos los World Tour, donde están las máximas figuras, y empiezan a marcar un paso. Fíjate, cuando ya se ven estirados de a uno en fondo adelante es porque el ritmo empieza a ser muy fuerte. Igualmente el ritmo es altísimo. Les cuento que llevamos 45 kilómetros por hora de promedio en lo que va de la carrera. Es una verdadera locura el ritmo que se está aplicando este día. Es impresionante, pero también no quiero que olvidemos, Mario, por ejemplo, a un Team Medellín. También tiene algo de responsabilidad. Si bien el año pasado era el equipo favorito por tener en sus filas a Miguel Ángel López, sí, igual son equipos numerosos que deberían entrar allí. ¿Pero vos decís que Víctor Ocampo y Julián Cardona no les sirve a ellos adelante? Sí, 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 pero es probable que se estén jugando la carrera atrás con un Fabio Duarte, con un Javi Jamaica. Porque, Mario, yo lo que te voy a decir aquí es una cosa. Parece que estuviésemos planteando una carrera de World Tour contra el resto. Y tal vez es así. Sí. ¿Es así? Yo pienso que es así. Listo. Pero yo insisto, hay equipos numerosos que no pueden dejar pasar esta oportunidad para lucirse en los nacionales. Y nombro nuevamente a un Nu Colombia. Yo sé que tiene uno en la fuga, pero no le van a dejar toda la responsabilidad. A propósito de la velocidad, Mario, las mujeres en promedio recorrieron este circuito a una velocidad promedio de 31, 31.5 kilómetros por hora. Los sub 23, 41, 41.5 kilómetros por hora. Altísimo. En la primera vuelta el reporte acá es de 44.83 kilómetros por hora. Apenas vamos en la mitad de la carrera. Muy bien, aquí viajamos dentro del pelotón principal. Aquí tenemos la imagen inconfundible de Brian Sánchez con un golpe tremendo en su rostro, pero tremendo, pobrecito, no la vimos la caída, sinceramente, de Brian. Corte profundo en el pómulo derecho. Ahí está el Team Medellín, entonces, ya también ubicándose. Bueno, hay que decir que los equipos están sólidos. Los nacionales tienen equipos numerosos con el cupo completo, por así decirlo. Y esos equipos nacionales y esas diferencias de equipos pueden generar también unas diferencias considerables frente a lo que pueda pasar adelante, frente a que a uno de esos nacionales quede bien posicionado, que, entre otras, también hay que decir, están muy acostumbrados a estas carreteras, están muy acostumbrados a estas carreras, que son carreras de un solo día, esas carreras tipo clásicas, que no son para todos tampoco. Ahí también tienen ventajas considerables los nacionales, pero definitivamente se va a ir reconfigurando a la medida que avance cada uno de esos circuitos. Vale, vamos a ver en cada uno de estos circuitos una carrera distinta, sí o sí, cuando se empieza a cerrar la brecha. Vi ordenado a los dos hombres del Education First, a Rigo y a Esteban Chávez. Vi a Einer Rubio junto a Nairo Quintana. Qué lindo verlo a Nairo en una carrera en pelotón. Me imagino lo que debe estar sintiendo Nairo, ¿no? Recordar que estuvo un año fuera de las carreras. Es cierto, entrenó más que quizá todos los que están acá en este pelotón. Tiene más kilómetros que todos los que están acá en el pelotón. Pero yo nunca corrí una carrera, pero sí charlamos con Nairo y le preguntaba. Y me decía, y sí, es cierto, la crono no fue para limpiar nervios, pero no es lo mismo una carrera en pelotón. Para un corredor de ellos uno diría, bueno, pero sería... No, yo creo que no, y Nairo me lo dijo. No, Mario, influye. Influye el hecho de no correr carreras. Mario, te cambia todo. Aquí hay un tema principal, y es que el ejercicio de la crono es en soledad. No hay codazos, no hay limesa. No entras a la curva pensando en una posición. Nairo Quintana, por más allá de que sea el ultra clase que es y todo lo que ha conseguido en el pelotón internacional, para Nairo esta temporada es como si fuera un renacer. Ahí lo vemos justamente en pantalla. No sé con quién está discutiendo Nairo. Me imagino que un poco ahí por la posición, pero es evidente que Nairo Quintana hoy Javi se Jamaica encuentra... Es, ¿con quién? Javi Jamaica, me parece. Con Javi, pero si era del team. Sí. Ahí estaban luchando por la posición. Pero es evidente, Mario, que esto es nuevo para Nairo, más allá de que hizo una crono espectacular, claro, teniéndolo en el cuarto lugar. Pero qué buena, bueno, imagen. Es increíble. Yo le veo la capa roja. No sé si la gente que está en casa se la ve. Yo se la veo. No se la ven ustedes. Sí, está bien, sí, no importa, sí, no importa, no es obligatorio tunca, verle, sí, la capa. Obvio que se la sé ve. Que somos pocos que le vemos la capa, mira el orden. No, muchos le vemos la capa, es que la capa en este momento irá apareciendo. Fíjate que atrás no se le puede poner nadie porque la capa le molesta los ojos. ¿Te das cuenta? Mira Rigo como viene un poquito abierto hacia la derecha. No era Rigo, perdón.
Bernalí y Brandon. Salió, sí, me parece que era Brandon, ¿no? Que venía allí. Pero están todos ordenaditos. Por ahora el ritmo lo toma el Abinal. Nos vamos con nuestro compañero Sebastián Araujo. ¿Por dónde anda, Seba? Mario, Mónica, Charrito, sí señor, yo los saludo aquí desde otro punto de la Plaza de Bolívar, de esta hermosa y bellísima y soleada y sorpresiva Tunja que nos ha recibido con calor en esta estadía por estos campeonatos nacionales. Le tengo el siguiente dato, vea, de las 75 ediciones de los campeonatos nacionales de ciclismo de ruta, en tres oportunidades esta capital boyacense ha sido la sede. En el año 2000 Héctor Valenzuela, representando a Nariño, se quedó con los honores en la categoría élite. En el 2016 Edwin Ávila, representando al Team Illuminate, representaba también a Bogotá. Y en el 2020 el Monster Sergio Andrés Higuita se quedó con los honores en las tres participaciones que ha recibido los campeonatos nacionales de ruta aquí en esta hermosísima ciudad que nos ha recibido y ha recibido la caravana del ciclismo World Tour y el ciclismo colombiano. Mario, cambio. Muy bien, ahí estaba nuestro compañero Seba. Yo veo al equipo Abinal. ¿Para quién trabaja el equipo Abinal, mi estimado Juan Charri? A ver, Mario, directamente no lo sé, lo sabe. Pero tampoco es que no esté mal mostrarse, Mario. Son los campeonatos nacionales. Ah, no, por supuesto. O sea, también tenemos que entrar un poco en eso, ¿no? O sea, no puedo yo sospechar absolutamente de todo simplemente por el hecho de que no tengan un grandísimo favorito, Mario. Pero tampoco es sospecha, Charro. Y esto es sucede en estas carreras y es real. Y son equipos que también se pueden poner al servicio de otro corredor, de un corredor más importante. Suele suceder en los campeonatos mundiales, ¿no? Suele suceder en los Juegos Olímpicos, ¿por qué no pueda suceder aquí? Bueno, acá vemos a la fuga, Moni, y trabaja incesantemente el equipo GW, pero Charro, disintiendo con vos, fíjate cómo labura el Medellín también, ¿eh? Pasan y tiran. Lu también está ahí formándose. Ahí están bien sólidos en esa fuga, se mantienen, por supuesto, tratando de conservar la distancia o la brecha frente al grupo principal. Ay, el perrito, por favor. Es que ya las calles están más llenas, sí, ¿no? Sí, pero ¿viste el perro que se cruzó recién? Ya, ahí cuidado, amarremos los perros, por favor, amarremos los perritos. Con mucho cuidado. Estamos con los cronómetros listos para tener una diferencia exacta al paso por meta. Mientras tanto, les digo, y anoten, si tienen lápiz y papel o si quieren, están obligados, por supuesto, porque aquí los tenemos. Número 12 del Polti, cometa el corredor Germán Gómez. Número 21 y 23, Víctor Ocampo y Julián Cardonas, ambos del equipo Medellín. Del equipo GW Arco Shimano, número 32, Ale Osorio, 33, Franco Osorio, 34, Dani Arroyave, 36, Edgar Pinzón, 37, Juan Carlos López, 38, Robinson López. Sí, escucharon bien. Seis corredores del GW Arco Shimano adelante del equipo New. Está el 41, Cristian Muñoz, 46, Anderson Arboleda y el 201, Manuel Herrera. Del Orgullo Paisa, el número 52, Juan Felipe Osorio. Del Petrolike, el número 62, Bernardo Suaza. El número 78 del Fundecom, Hernán Gómez. Después tenemos tres corredores del Sistecrédito. 87, David Gómez. 151, Jaider Muñoz. 176, Samuel Herrera. Luego el 107 de Boyacá, Erín Espinel. Y el 110 de Caldas, Jordan Tavares. No lo vi pasar recién, pero ahora estamos tomando las diferencias exactas. 4.50, mira, dice la chica. ¿Qué tal el privilegio que nosotros tenemos en Colombia con estos corredores? Estamos hablando que hoy la competencia del campeonato nacional élite masculina puede quedar en manos de los corredores o en las piernas de los corredores de equipos nacionales o de equipos continentales. Y eso es un gran triunfo porque es que tenemos 12 World Tour compitiendo en esta competencia. Esto no pasa en cualquier parte del mundo. De verdad que es un dato superior. Y hay que decir que en este lote que viene en cabeza de carrera hay varios nombres, varios apellidos de ciclistas que tienen experiencia también en carreteras europeas. Estamos hablando de un nivel muy, muy alto. La afición lo demuestra aquí alrededor de las calles, alrededor de este circuito en Tunja, pero definitivamente nuestros corredores, el privilegio que tenemos hoy de ver una competencia que cualquiera en el mundo quisiera pelearse por estar aquí en Ventana es solamente un privilegio que podemos dar en Colombia. Se quedó Germán Darío Gómez del Polti. Se quedó Germán de la fuga. Wow. Viajaban fuga desde el inicio. Y bueno, se me hace raro
porque él venía muy fuerte, hizo una gran crono. Pero llegó hace muy poco de Europa, ¿no? Lleva muy poco... Sí, pero la altura empieza a correr. Me llama mucho la atención que se haya quedado de la fuga, cuando vemos que la fuga sí va fuerte, pero no va a un ritmo demoledor ni de selección, simplemente un ritmo de paso. Llamativo. Un aspecto raro en Germán Darío, un corredor que está corredor fabuloso. No, es uno de los exquisitos y que está teniendo su oportunidad nuevamente en Europa, ¿no? Habría que esperar a ver cómo se recupera, que no haya tenido una falla mecánica que nos haya quedado por fuera del radar, ver cómo está rodando, si logramos ver lo que está mejorando en su cadencia, puede que haya sido una falla mecánica. Puede ser, Moni, pero generalmente en este tipo de circuitos, una vez quedas eliminado, es muy, pero muy difícil volver a viajar ahí. Ojalá que sea, como tú dices, un tema mecánico y demás, pero yo el pedaleo que le vi aquí en meta no lo vi tan cómodo. Coincido, Charo. Coincido. Veíamos recién al equipo Astana, que conducía el pelotón, a ver. Sí, mira, Santi Umba y Harold Tejada. Confirmado, disculpen, en la vanguardia. Compañeros. Santi Umba tuvo un problema mecánico, Germán Darío. Ah, bueno. Confirmadísimo. ¿Y entonces qué hacen? ¿Espera al pelotón? Sí, yo lo esperaría al pelotón. Si tengo piernas, lo espero, Mario. Sí, porque Germán definitivamente él tiene, pues es que es uno de los grandes favoritos. Sí, es uno de los grandes favoritos. Creo que tiene también mucha ilusión de poder sacar la cara por ese team Póltico Meta, el equipo de Alberto Contador, ¿no? Miren este dato, Moni. Santi Umba trabajando para Harold Tejada. Dani Martínez por delante del Monseriguita. No significa nada, pero significa mucho a la vez. Y ya están en cabeza de carrera en la parte más dura del pelotón. Habrá que ver si empiezan a intervenir, pero están todos a la expectativa. Falta mucha carrera todavía. Uno dice 5 minutos, ya está entre los de adelante. Para mí las opciones son de 0 a 100, 8%. Yo le doy. En ese momento no está definida la carrera, Mario. No, pero en lo más mínimo. A la fuga le doy un 8% de chances. Ah, yo de pronto un poquito más. ¿Cuánto? Te doy un 20% de chances. Sí, hay corredores. Yo también me voy un poquito más, pero sí. ¿Cuánto es un poquito más? Números exactos. Voy a ir un promedio al 10. Vamos pues al 10. Al 10. Para que quedemos ahí en la mitad. Al 10%. Van junticos, ¿no? Los del World Tour van junticos. Cada uno con su equipo, que son apenas 2-3 máximo en el Movistar, pero van ahí también siguiéndose. Ellos saben que su carrera es esta. La carrera de ellos son cuidarse entre ellos y aprovechar el otro para tratar de recortar esa diferencia. Ahí estaba el toro de Urrao. Camiseta rosa para que lo puedan identificar. Es 422, rosa, Mario. Y sabe a fresa. ¿Cuánto es la diferencia? 422, ya recortaron 30 segundos. Es cierto, cada vez falta menos. 5 vueltas nada más. 5 vueltas, pero ahora empiezan a marcar el paso los World Tour. Dicen, bueno, es el momento. Anunciaron en la previa. Las últimas 3 vueltas son las decisivas. Bueno, quedan 36 kilómetros para entrar en esas últimas 3 vueltas que han hablado todos que fueron clave, ¿no? Que serán clave en el desarrollo de esta carrera. Y que repite un poco lo que ha pasado con mujeres y lo que pasó con Sub-23. Esas últimas 3 vueltas fueron determinantes y movieron la carrera, movieron los resultados. Ahora aquí que tiene un ingrediente especial y es esa necesidad de unos de llevar la bandera en el World Tour, en las carreras internacionales, de otros de poder coronarse campeones del World Tour. Esta es la única oportunidad en la que pueden mostrarse superiores a ellos, de los equipos, de los patrocinadores. Hay tantos intereses y tantas ganas que nos tienen hoy con esta carrera tan emotiva y tan fascinante que estamos viviendo. Me voy a meter un poquito ahí en carrera. Movistar Team, lo decías, Mario. Okay. 3 corredores, sí. Quintana, Sosa y Ainer Rubio. Sí. Ese corredor de más va a jugar un papel absolutamente determinante. Totalmente no estamos tirando el tema favoritismo Nairo, que estamos en casa, en Tunja de más. Pero muchachos, vea. Mira, lo que vas a decir es muy interesante. Ok. Como todo lo que decís en realidad. Gracias. Mientras hay un ataque, hay un movimiento, hay una aceleración. Espera, yo justo me iba a ir al corte. El equipo Medellín que rompe la carrera a 86 kilómetros de meta en el sector del descenso, en el sector donde más rápido se va de esta carrera. Por calles complicadas, hay que bajar adelante. Sí, hay que tener movimientos, sí, hay que tener intenciones, sí. Me parece que es Oyola. Robinson Oyola. 22, sí, es Robinson Oyola. El que está por delante
el que tiene intenciones de romper carrera, el que busca sumarse a Víctor Ocampo y a Julián Cardona, pero el pelotón ni se inmutó. Está bueno lo que ibas a plantear, Charlo. Lo planteamos después de la charla, después de la pausa. Nacionales de ciclismo, numeral nacional de ciclismo o numeral ciclismo RCN. Nos pueden escribir, díganos por favor. ¿Desde dónde nos están mirando? Llegan mensajes de todas partes del mundo que nos están siguiendo en todas las plataformas de RCN Deportes RCN. Ya venimos, dale. Desde Miami, nos están siguiendo también. Bueno, a todos, de verdad, a todos los que nos están acompañando, bienvenidos. Aquí estamos en el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia, con todas las estrellas, con todas las figuras, con todos los movimientos. Aquí tenemos el movimiento de los corredores del equipo Boyacá, que están marcando una pequeña diferencia. Estoy hablando del pedalista
Johann Sebastián Leo. Santander, creo que era Mario. Santander, sí. ¿Y por qué dije? Sí, tiene razón usted, Santander. Mario, entonces, volvemos al tema. ¿Quintana o tenemos nota con...? No. ¿No? Volvemos al tema, entonces. Sí, yo les pregunto, compañeros. Anoche, en la cena, mientras estaban comiendo, mientras lo vemos a Robinson Oyola, que está flotando entre el pelotón y la fuga, tratando de alcanzar a la fuga, como lo hizo ayer, por ejemplo, Diego Pescador. Les pregunto, dicen, bueno, Rigo y Chávez, escúchame, le dice Rigo a Chávez, bueno, yo lo marco a Nairo, a Brandon y a Harold Tejada. Vos seguite, y a Higuita. Cualquiera de ellos que se mueva, yo me muevo. En caso de que se mueva Martínez, Bernal o Rubio, lo seguí. ¿Eso charlan en la noche? Sí, charlan. ¿Hay marcaje personal? Yo creo ¿O que hay según sensaciones? Yo creo que en esta ocasión particular ese marcaje personal no es tan así por el miedo a que cuando haya ese marcaje te lleves a todo el pelotón. Ayer más o menos pude hablar un poco con Daniel, con Egan. Ok. Y me decían, es que realmente cualquiera que se mueva no le podemos dar un metro. Ese un metro es que cualquiera que salga, el que se encuentre mejor en ese momento, va a ir a cerrarlo. Bien, pero te voy a decir una cosa, porque en el momento que Egan, digamos, tenga anotado a que si sale Quintana, sale él, y sí, no esté bien, no lo pueden esperar okay. a que se mueva. Entonces es porque justamente okay. en este Nacional las diferencias o digamos que los niveles están tan parecidos que ese metro de más puede marcar diferencia. Entonces no puedes esperar a que no responda, ¿verdad? Ok, está perfecto. Porque yo digo, si ataca Urán, sí. salen Dani y Higuita, salen sí, los dos. Por eso te digo. Mario, te toca, ¿y si porque no están en equipo? Lo agarras, y les parte Chávez, se va Chávez sin ellos dos. Es que no están en equipo, Mario, créeme. No están en equipo. Mi punto es igual, yo coincido con Charly, no están en equipo, ellos aquí corren por un campeonato nacional individual, que están en representación de su equipo, visten su camisa, exacto. que tienen un espacio para mostrarlo, sí, pero aquí los puntos son para las ligas. Los puntos son para el campeonato nacional. Si ustedes dos me dicen que no se corre por equipos, estamos hablando de los World Tour, ¿no? ¿Por qué van uno detrás del otro? No, Porque son compañeros y obviamente no. tienen un trabajo, tienen unas jornadas esto. Juntos, tienen unas apuestas juntos, pero corren cada uno. Si no fuera así, el equipo podría ser más grande, podrían incluirles, no sé, no, yo lo veo definitivamente como una carrera personal. Igual, a ver, yo lo que estoy tratando de hacerles entender, o desde mi punto de vista, es que más allá de que Dani seguramente si no gana, él quisiera que ganase de Sergio Higuita, el tema es el movimiento táctico, Mario, que no puedes esperar a que si hay una orden entre ellos dos de que, ay Sergio, usted marque a Quintana y si él no responde, no puede esperar eso. Está bien, pero ahí voy. Pero yo sí, pero creo obviamente que sí corren creo en que... equipo. Los del IEF corren uno para el otro, los del Bora corren uno para el otro, los del Ineos corren uno para el otro, los del Mario. Movistar corren uno para el otro y el Astana corren uno para el otro, pero no tengo ninguna duda. Pero bueno, después les preguntaremos, ¿no? No, a ver, insisto. EF, Rigo sí. y Chávez. Sí. Si no gana Rigo, ¿quién cree que gane? Seguramente Chávez. Pero en el momento del arranconazo que me decías, que si Quintana sale, ¿quién está marcando ese desde la orden de equipo? No lo sabemos, porque es que no lo puedes atar a una decisión en una habitación. ¿Sí? Es el momento para mí. Vamos a hacer una cosa, a la gente que está del otro lado, díganos qué creen entre los World Tour. ¿Corren en equipo o corren cada uno por su cuenta? La pregunta es rara. ¿Qué tiene de raro? Sí, porque te voy a decir algo. La pregunta de correr en equipo, sí. Ahora, tácticamente hiciste una pregunta previa de que si lo hablan y lo tienen coordinado. Yo creo que hay marcajes personales. No, eso sí te lo digo, no hay marcaje personal. No sería extraño que de pronto en una conversación de noche anterior el uno esté más fuerte que el otro y diga, te acompaño. Pero viendo uno a Rigo y viendo uno a Chávez, los dos con posibilidades, los dos con intenciones, Rigo si es último año quiere la bandera, Chávez quiere defender por supuesto la bandera nacional. Obvio, pero también ellos necesitan que el equipo gane, esto cuenta como victoria internacional, esta victoria hoy acá da la vuelta al mundo y que gane el Education First, que gane el Movistar, digo que puede ganar cualquier equipo, no estamos acá hablando en este momento en particular de los World Tour, pero digo, pueden ganar cualquier equipo, Medellín, el Guayaquil, el GW, el New, el Orgullo, cualquiera. Pero digo, entre las figuras internacionales, esta victoria vale mucho. Y para el equipo, y para los equipos, la orden es, ¿ustedes van a ir a correr el Nacional? ¿Ustedes quieren ir a correr el Nacional? ¿Ustedes van a salirse de Europa, donde tienen que estar ahora, porque arranca la temporada, para ir a correr a su tierra? Gane.
o intenten ganar. No importa quién de ustedes dos gane, pero ganen, porque necesitamos esa victoria, por lo menos desde mi punto de vista. En ese punto de vista muy específico, es obvio que sí, Mario. Pero yo te voy a decir, tú eres Quintana. Y sí. Einer, a partir de hoy anoche, sos Juan Hueltarepa Charro. No. ¿Te acabas de dar vuelta? No, Mario, no es que hiciste una pregunta. Okay. Hay marcaje, entonces, si tú eres Quintana y Rubio te dijo, Nairo, tú tienes que correr sí o sí no a Chávez. No creo que Rubio le diga a Nairo cómo Nairo tiene le dijo que a Rubio, creo que al revés. Nairo le dijo a Rubio, tú tienes que seguir a Chávez porque ese es tu marcaje personal. ¿Sí? Esa es la situación que estamos planteando aquí en transmisión. Sí. Y si Chávez sale y no le da Rubio, ¿qué va a hacer Quintana? Bueno, obvio, Charro. Por obvio. Eso te estoy diciendo, o sea, no, pero allá... es que, pero la situación de carrera obviamente determina otras cosas. La situación de carrera, mi conversación es, vamos a la noche anterior. ¿Se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo? Si hay uno que está en muy malas condiciones, seguramente va a decir, vamos a trabajar por equipo. Pero siento que quienes llegan a nacionales vienen a darlo todo. Están empezando temporada, también están empezando temporada del año, apenas están empezando a medir y seguramente también eso les va a representar otros desafíos frente a los demás equipos. A sus compañeros los han visto correr en entrenamientos, en algunas carreras previas, pero este es el comienzo de una temporada importante para ellos. Para mí, Mario, para mí van por título personal. Mira. No, a ver. Señoras y señores, tiempo de carrera, es tiempo de comprar una bicicleta GW. El tiempo en carrera hasta el momento es de 3 horas, 2 minutos y 37 segundos. Lo que se lleva en recorrido, estamos viendo a los hombres de la fuga, redondo y parejo. Es el grito que va marcando en este pelotón, redondo y parejo. Todos pasan adelante, 4 o 5 pedaleadas y van hacia atrás. Y aquí el pelotón principal. Todavía ya con mucho Wortura adelante, ya con mucho Wortura en la vanguardia, sí. No, me encanta porque están reventadas las redes, Mario. A ver qué opinan las redes, quiero saber qué opina la gente, me encantaría. No corren en equipo nunca, en nacionales van a tope. Después hay otro que dice, después hay otro que dice, Dieguito Sandoval, a quien le damos un gran fuerte abrazo y saludo. Por supuesto, corren en equipo, pero no el marcaje. Ok. ¿Sí? Mario, es que también podemos hacer alianzas entre tú y yo, no significa que siempre podamos estar en contra, ¿no? Me parece a mí. Aquí tenemos el pelotón, señoras y señores. Aquí estamos viajando con los hombres de punta. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hay 3 menos que el inicio de la fuga. Uno de ellos es Germán López, el otro José Rubio, creo que es Jordan Tavares. Atención, cambio de bicicleta para el Toro Durrao, para Rigoberto Urán. Cambio de bicicleta para el Toro. Ya se para en pedales. Ya le da el empujón, válido, está dentro de la caravana. No va a tener problemas para retornar al grupo principal. Mientras acá en el pelotón de vanguardia es Dani Arroyave, el hombre que tira, un hombre que supo ser Wortura hasta hace muy poquito, corredor con un talento enorme que me encantaría que vuelva a ser. ¡Hola, Nairo Man! ¡No es un ciclista, es Nairo Man! ¡Qué lindo! Aquí lo tenemos de vuelta corriendo en el World Tour, 33 años para ver 5 nacionales de ruta. Su primera fue en 2015, se cayó, ¿se acuerdan? En el sprint allá en Llano Grande, su mejor resultado el año pasado, en tercer lugar. Para Nairo Man, que no es un ciclista. Yo le veo la capa roja, así que hay mucha gente que también, hay otros que no, y es justo, está bien, es entendible, por supuesto. Aquí lo vemos a Harold Tejada, el bailarín es el que viene segundo. El de camiseta celeste está muy, muy, muy bien Harold Tejada. Muy. Todavía no voy a decir mi favorito, pero creo que Harold está ahí, entre esos 3 que tengo en la cabeza. Antes de la carrera, que empezara la carrera, las declaraciones que dio a prensa, ¿qué dijo? Voy con todo. Con toda. Voy y aparte va a ser papá, ¿no? Sí. En un par de meses va a ser papá, Harold. Así que estaba muy contento. Un beso grande para él, para toda su familia. Personaje muy divertido. Es el mejor ciclista bailarín peleando mano a mano con Harlison Pantano. Entre ellos dos. Nunca lo vi. No sé quién de los dos es mejor bailarín. Fue el campeón de baile. Ahí está llegando Río. El Toro sin problemas, ¿eh? Sin problemas el Toro. Llegando al pelotón, amigos, charlando con el Chivo. Todavía no entiendo muy bien lo que está intentando, por supuesto, Robinson, Oyola, Mario y Moni. Está en una... A ver, hay una diferencia que no es corta como para decir salto del loto y recorto 4 minutos. Vamos, mientras vemos a Rigoberto Urán, tuvimos la posibilidad de charlar con Nairo Quintana. Vamos a conocer las sensaciones de Nairo Man. ¿Qué significa para él correr esta prueba?
Nairo, te vi el otro día con la camiseta del Movistar y yo no lo podía creer. ¿Vos lo podías creer? Bueno, los primeros días cuando me colocaba nuevamente la camiseta, me miraba al espejo y nos sonreíamos con la familia porque sí, era la verdad una sensación bonita de no creer, pero que es realidad y que el día de ayer fue muy especial cuando soñábamos nuevamente en tener ese dorsal en la espalda. Fue un día muy bonito para pues, los colombianos, para mí, para mi familia, para mi equipo de trabajo y toda la gente que me impulsó y siempre creyeron que volveríamos a tenerlo, tú incluido y la familia, los argentinos también. Ahorita le metemos ahí tú. No, pues sí. Ahí estaba la palabra de Nairoman Quintana, volviendo a correr por primera vez. Por primera vez una carrera en pelotón, en su tierra, por supuesto. Soñando con quedarse con esa camiseta. El público está como loco. Juan Pablo González. Jonathan Guti desde Valencia, España. No, mirá, desde New Jersey. No. Harlen Iván Avendaño conectado. Giovanni Castillo también. Hermosa nuestra Boyacá desde Manizales. Marcela Pérez desde Montería. Milton Holguín desde Villavicencio Meta. Gracias en serio por estar acompañándonos en el canal del Ciclismo RCN. Prepárense, hoy termina la transmisión y nos quedaremos por las redes digitales de Deportes RCN con un programa de debate porque hay mucho de qué charlar y tenemos muchos invitados porque vamos a estar en el Tour Colombia todos los días en vivo. Tour Colombia en la pantalla de Deportes RCN y después de ahí nos alejamos un poquito de Colombia por un tiempito porque también tendremos Vuelta Femenina, Vuelta de la Juventud, Clásico RCN, Vuelta a Colombia y nos vamos a meter porque arranca la temporada internacional con las mejores carreras del mundo. El Giro, el Tour, la Vuelta, los Juegos Olímpicos, los Monumentos, las 7 grandes de una semana, todas las mejores carreras van a estar acá en nuestra pantalla que vamos a tener todo el año, prácticamente. Deja prendido porque aparte mañana a la noche vuelve Rigo. Mañana en la noche la tan pedida serie que está viendo ya no solo Colombia, sino el mundo entero, vuelve esta noche. Por fin terminó la espera para poder tener a Rigo de nuevo en nuestra pantalla. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto. Para sumarle un poquito de... Siguiendo la lógica de los equipos, ¿la familia cómo corre? ¿Cómo la familia? Sí, Brian Chávez, ¿cómo va a correr hoy? Ah, bueno, yo creo que va a correr para Esteban. Para Esteban. No tengo dudas. Sí, no. A ver, yo les voy a decir algo. Hablé con él, me dice, yo corro por lo mío, pero seamos sinceros, aquí en el momento que se necesite, Brian le va a tender un cable a Esteban y Nico también, que es de la fundación. A ver, todos lo sabemos y lo que decíamos al inicio de la transmisión, hay alianzas y son reales. Eso no hay ningún lugar a dudas. Brian en su momento le tendrá que ayudar si es que lo necesita o si es que está en el momento definitivo. Porque Brian viene de hacer un montón de temporada en gravel y esto es nuevo otra vez para él. Esto es nuevo otra vez. Tengo ganas de hacer una encuesta. ¿Podría hacer Deportes RCN una encuesta? ¿En los nacionales se corren por equipo o es individual? Esto no. ¿Cómo que no? Yo digo que sí. Mario, uy, me la volteaste, pero me gusta. Me gusta esto que se nos está dando en esta transmisión. Me encanta. El GW, señoras y señores, el equipo que ayer tuvo a un campeón enorme y que ayer hizo una carrera. Juan Charri dijo, con la ventaja numérica que tienen en la fuga, no se les puede escapar y no se les escapó. Pero también hay que reconocer al subcampeón Camilo Gómez y también a Pablo Pantoja. Esos nombres hay que empezar a guardarlos en nuestra cabecita porque muy pronto, yo te digo, después de ver la carrera y lo vi un ratito de nuevo, charlé con él, con Camilo Gómez, ojo con ese chico, anótense bien su nombre, Camilo Gómez. No es para ponerle una presión a él, ni mucho menos, pero bueno, la presión se pone sola, ¿no? Al mostrar un rendimiento tan grande. Brandon Rojas también es un corredor fabuloso, pero lo que ha hecho ayer Camilo, a mí de verdad me ha hecho una ilusión tan, tan grande que de verdad lo quiero seguir todo el año. Sin miedo a exagerar, ni mucho menos, créanme que Camilo ya recibió un par de llamadas del World Tour, para que sepan. Sí. Lo hablé con él, lo hablé también con Pablo, con Pablo Mazuera que está ahí. Entonces, créanme que este tipo de exhibiciones, aún sin ganar, suman mucho para el palmarés o para el...
para ese reconocimiento internacional que necesitas una llamadita y que te lleven a Europa. Los ciclistas son bien exigentes para ellos, ¿no? Ellos son después del primero, el segundo es el primer perdedor, dicen. Pero, no estoy de acuerdo. Pero yo tampoco estoy de acuerdo. Que el segundo es el mejor de los que pierden. Los ciclistas entre ellos son bien exigentes con sus resultados deportivos, pero una carrera como la que se hizo Camilo ayer, en donde fue protagonista, en donde en todo momento estuvo jalando, estuvo buscando recortar, estuvo buscando, por supuesto, el podio, pero ser primero sin cansarse, sin dejar de pedalear, sin perder la ilusión y sabiendo que apenas está pasando de montaña a ruta, deja muy, muy buenas expectativas y, por supuesto, muchas llamadas, seguro, del World Tour. Qué poco reconocido mundialmente que es Pablo Mazuera, ¿no? Con la cantidad de talentos que ha sacado, un corredor que ha tenido, un entrenador, ¿no? Una fundación, la que tiene él, que ha sacado tantos nombres. Bueno, ha sacado, por ejemplo, a nuestro único campeón del Tour de la historia, ni más ni menos, ¿no? Digo, es un corredor, una persona muy interesante. Algún día me gustaría tenerlo en el set y poder charlar con él y que nos cuente bien cómo hace para detectar esos talentos. Porque prácticamente donde pone el ojo, pone la bala. Los corredores que pasan por él, la mayoría tienen destino internacional. La verdad que es muy interesante lo de Pablo. Seguramente, Mario, recuerda que aquí el ciclismo nacional en las divisiones menores no es muy visible, ¿sí? Es una de esas personas que le sigue apostando año tras año, buscando auspiciantes, recursos. Este año en enero hicimos lo que se conoce como una vaqui, porque me decía, por favor, ¿cómo? Difundamos el mensaje, porque no tenemos una colecta para juntar plata para que... Imagínate, o sea, estamos hablando de Pablo Mazuera, que tiene una cuna de talentos, y me decía, por favor, reguemos la voz en redes sociales porque necesitamos recursos. Es algo un poco impensado, pero es la realidad de nuestro ciclismo en este tipo de categorías. Bueno, y con estas cosas hay que cambiarlo, y con estas transmisiones hay que cambiarlo, y hay que mostrar que el ciclismo, primero, es un deporte que exporta talentos de Colombia para el mundo, y que para las marcas, para los patrocinadores, vale la pena invertir en ciclismo. Vale la pena, porque de verdad se ve y mucho su marca. Y necesitamos también tener como ese acompañamiento desde la afición. Aquí hay muchas empresas que le han venido apostando, los procesos no son fáciles, las inversiones son altas, pero los procesos son los que nos van a ir dando los resultados. Esos procesos son los que ha permitido que Mazuera nos siga trayendo estos ciclistas y que les siga apostando en el mediano y largo plazo. De un día para otro no se logra coger a un joven talento muy pequeñito, empezar a desarrollar su talento y quedarse sin recursos para apoyarlo, para que tenga sus implementos, para que tenga su bicicleta, para que tenga su estudio, para que esté tranquilo y se pueda dedicar al ciclismo profesional, para que sea su carrera. Entonces, el llamado sí a las empresas a que sigan apoyando, cada vez se suman más. Este año ese acompañamiento de Nubank, definitivamente, de Nu Colombia, es clave para el ciclismo colombiano, para que siga habiendo estas canteras de ciclistas, pero nosotros como aficionados, que estemos en estos eventos, que los reconozcamos, es nuestro deporte nacional, sin duda. Aquí lo vemos a Germán Gómez, que venía en la fuga, que tuvo un problema mecánico y que va a ser recapturado por el pelotón principal. Estaba viendo, Charro, el que tiraba era Juan Esteban Guerrero, ¿no? El corredor que supo estar en Caja Rural. En Caja Rural, sí. Ahora sí, representando al equipo Abinal. Aquí está Germán Gómez. Todavía recuerdo, una vez salíamos de un Tour Colombia con Víctor Hugo Peña, mi querido hermano de la vida, Víctor Hugo. Nos paró en el auto y nos dijo, algún día ustedes me van a narrar en una carrera, en un Tour de France. Y era en ese momento recordado, ¿se acuerdan, no? La imagen del llanto de él cuando no le entregaban la rueda en los campeonatos mundiales. Y la verdad que es un corredor que se lo merece, todo lo bien que le está yendo. Ojo. Mientras se para el bailarín Harold Tejada, atención. Atención, que se para el bailarín Harold Tejada. Vamos, Egan, te amo, hijo mío. Le dicen allí, atención, atacó Harold Tejada. Saltó Nairo Quintana como una moto el bailarín. Se lo lleva Esteban Chávez. Ay, no lo llego a ver, pero para mí viene Tejada, Chávez, Nairo. Bueno, Nairo está allá atrás, perdón. Nairo está atrás. A ver quiénes son. Harold Tejada seguro, Esteban Chávez seguro. Y el tercero, ¿quién es? Einer Sosa. Mientras acá vemos en el pelotón principal como el toro de Urrao se abre, mira, está Nairo Man Quintana en la rueda de él. Ah, no, no es Chávez, mira, Chávez viene ahí atrás. Ya vamos a ver a los tres de punta. Tejada, Brandon, Tejada, Sosa. Brandon, Sosa y Sosa. Perfecto, Tejada, Brandon y Sosa. Acá viene el toro,
marcando el paso. Claro, ninguno de los dos del Education First pudo entrar en esa persecución y ahora le va a tocar a ellos romper la carrera. Ahora le va a tocar a ellos hacer un marcaje. Ahora son los hombres de World Tour los que empiezan el show. Es cierto, faltan cuatro. Todavía falta mucho, pero hay un primer movimiento. Espectacular y definitivamente Harold Tejada dice, aquí estoy, por supuesto que me he preparado para esto, pero tácticamente, insisto, en soledad, Santi Umba no lo veo en este momento en el pelotón de atrás, entonces es evidente que Harold se encuentra con unas piernas de oro el día de hoy. Para proponer a 78, a 68 sí, claro, kilómetros de meta, donde no tiene ninguna, pero ninguna responsabilidad, porque no la tiene. Y hace este movimiento es porque quiere romper la carrera, quiere seleccionar y definamos entre nosotros. Está respondiendo, con estos tres, ¿no? Está respondiendo la pregunta que nos hicimos ahorita. ¿Cuál de los World Tour va a tomar la iniciativa para tratar de empezar a recortar esa distancia? Es un riesgo alto. Esa seña es, vamos, dale, dale, Brandon, dale. Vamos los tres. Y los tres con posibilidades, porque Brandon también está muy bien. Pues Brandon acaba de ser podio ahí también en el tercer lugar aquí en la corona en estos campeonatos nacionales. Que si usted está en Tunja, mi recomendación es que se vaya a hacer en ese repecho. Es donde se está moviendo la carrera. Ese repecho en cada una de las tres que hemos vivido, mujeres, sub-23 y ahora está repitiéndose en la élite. Ese repecho es el que está marcando la diferencia. Llegan a cruzar meta para el nuevo circuito y proponen una carrera completamente distinta. Es tiempo de comprar una bicicleta GW. El tiempo en carrera hasta el momento es de 3 horas 17 minutos 8 segundos. Pausa. Ya venimos porque se empieza a armar esta carrera, Atención que se empieza a armar esta carrera. Ya fueron capturados, pero la batalla recién comienza. Es Egan Bernal el que de vuelta sale. Es el joven maravilla. Egan Bernal el que intenta el movimiento. Mira hacia atrás. Salió Egan. Atención, atención. Espérenme para ir a la pausa, por favor, porque arrancó el campeón del Tour. Arrancó el campeón del Giro. Arrancó el super corredor que tenemos en nuestra vuelta. Me parece que detrás sale Dani Martínez. Dani Nairo. Sí, Dani. ¿Y Dani es Nairo. ¿Nairo o Ainer? Me parece que es Dani Nairo. Vamos a ver, allí están los hombres que rompen la carrera. Dani Nairo en el movimiento. Dani que se abre. Perdón, Egan que se abre, le deja el paso a Dani Martínez. Higuita. Allí, sí, es el Monster, es el Monster, Charrito. Es el Monster Higuita, el que mira hacia los costados, mueve el codo y le dice a Nairo, dale Nairo Man. Y Nairo Man dice, pará, falta mucho, Mostrico, falta mucho. Se sumó el bailarín Tejada también. Y a ver, ¿quién también? Bueno, eso sí llega a ver, desde tan lejos. Está difícil, pero acá viene Egan Bernal, corredor de niños. Lo marca el Monster Higuita. Allí detrás viene Harold Tejada. Se abrió un poquito Nairo y le dejó el paso al resto. Qué fuerte que va Egan, Qué interesante esta actuación de nuestro supercampeón. Que ojalá vuelva a ser nuestro Egan después del terrible accidente. Lo decimos siempre y no nos cansamos de repetirlo. Hace 2 años casi lo perdemos. Y hoy lo tenemos acá disputando, Disputando el campeonato nacional de ruta. El Monster que mira hacia atrás. Qué fuerte que está el Monster Higuita también. Corredor del equipo Bora, que el otro día le explicaba a Dani Martínez, su nuevo compañero en el Bora, cómo se brinda en alemán, claro, porque su equipo es alemán cuando consigue una victoria, y si ella algo que consiguen son victorias, los hombres del Bora, que ahora se le suman ni más ni menos que primogénito Roglic dentro de la formación. Momento del descenso, aceleración máxima en este momento, más de 60 kilómetros por hora, 70, y me animo a decir, quizá un poquito más, un poquito más de 70 kilómetros por hora en este descenso vertiginoso. Se fueron un tal Egan Bernal y un tal Sergio Higuita. Ojo, porque no les pueden dar un metro. Y segundo, esto es muy diferente a correr la crono, ¿no? Que todo el mundo decía, no, pero venga, Egan, ¿por qué hizo esa crono? Quedó a más de 4 minutos. Esto es una prueba de ruta, una prueba de fondo. Egan, por supuesto, hizo una preparación muy, pero muy fuerte. Y ahí le da... A ver, ¿quién está atrás? Es que no veo quién está cerrando ese hueco y quiero ver quién toma la responsabilidad, ¿no? Porque Sergio sabe que si se va con Egan, puede. Claro. Me sorprende que haya salido justo en este trayecto. Me sorprende mucho porque esperaría uno que este tipo de ataques se hubieran dado. Bueno, 70 por hora. Claro que sí. Mira la velocidad. Yo hubiera esperado que se hubiera aprovechado ese viaducto, que se hubiera aprovechado esos espacios, pero tienes razón. El descenso es una ventaja fundamental para él. Todo sacar distancias ahí. El Monster vivo. Atacó y salió el Monster. Dani dijo, tranquilo, ya está el Monster. Acá atrás o acá adelante. Perdón, estas cabezas de carrera del New, que saben que es ahora que tienen que apretar, si no,
se les va, se les va la carrera porque los World Tour empezaron a aprender la moto. Raro que Nairo no esté acá, porque Nairo salió a rueda de Higuita. Sí. ¿Por qué se frena? No sé si fue cuestión de piernas, evidentemente no es que haya tomado la decisión deliberada de me freno, pero muy raro que no esté en este dudo. Sobre todo porque es bajada, ¿no? Exactamente. Esto me, y Nairo me, baja muy bien también. Y Nairo también baja muy bien, ganó pues así también un par de carreras en 2022. Giro de Italia tal vez. Bajando. Bueno, ahora sí aprovechamos, nos vamos rápido a una pausa, pero ya volvemos porque la carrera está lanzada, señoras y señores. El Monster y el Joven Maravilla son los dos que conducen la prueba. Dale, pequeña, pequeña pausa y ya venimos. Señoras y señores, retornamos aquí con los campeonatos nacionales de ciclismo en ruta. Nos quedan solamente 62 kilómetros. Gracias a Javier Montaña, Julio Bernal, a John Jairo Fernández, Alberto Herrera, también Oscar Montes, Lucho Corrales. Pero la cantidad de gente que nos está siguiendo en estas alternativas, atención porque se tienen que mover aquí en el pelotón principal. Son los hombres que persiguen a los dos que viajan por delante. Ya vamos a ir de nuevo con los dos hombres que tenemos en la vanguardia, que vienen marcando una diferencia. Allí pasa el Toro de Urrao, le deja el paso también allí a Einer Rubio. Están los hombres del Siste Crédito que aguantan en la vanguardia de este grupo principal. La diferencia, ahí veíamos, miren, tac, tac, repartidos en dos. La fuga ya se desarmó en mil partes. Y quiero ir a ver quiénes están, si siguen adelante o no.
quiénes son los que están en la vanguardia, mientras hay una aceleración de Movistar por la derecha, no simplemente para avanzar en el pelotón y para acomodarse en el grupo de punta. Si lo veo a Checho Henao, muy activo Checho, muy activo Checho Henao, también bien adelante. Tiene razones Checho para querer también quedar muy bien ubicado, razones de peso, está corriendo por primera vez con este equipo Nu Colombia, sin duda el líder principal de este equipo, un equipo bien consolidado, quiere demostrar la confianza que el equipo tiene en él, que lo ha fichado para este año y vuelve a correr en Colombia. El año pasado tuvo muy buen campeonato nacional, un problema técnico le hizo perder una cantidad de tiempo y aún así quedó entre los 10 primeros. Esta es la persecución. Clarito, el grupo se va reduciendo cada vez más, cada vez más. Estirado el pelotón, se intercalan todos los hombres en la persecución. Tenemos dos World Tour en la vanguardia. Hay una aceleración, atención, de un corredor Movistar. Pareciera ser Einer Rubio. Se desesperan. Desde acá arriba. ¿Un Petrolike sale? Sí, me pareció que era el corredor del Petrolike. Allí se miran, dice Nairo, yo miro, yo espero, dice Nairo. Se ha encostado, se desespera por afuera Germán Gómez para tratar de salir de nuevo. Empieza la batalla, el toro de Urrao a la rueda de Nairo, a la expectativa. Allí también lo vemos al número 10, que es el bailarín Harold Tejada. Y atención, que está Dani Martínez también allí a la expectativa. Vamos a ver. Se miran, charlan, Nairo con Rigo, Rigo con Nairo. ¿Y qué hacemos? ¿Tiramos? ¿No tiramos? ¿Marcamos? ¿No marcamos? Allí lo vemos a Daniel Méndez, también otro que fue corredor internacional, el número 43 del New. Ahora sí se para en pedales Nairo Quintana. Ahora sí vamos a entrar al sector más duro de la carrera. Ahora sí acelera Nairo Man. Ahora sí salió a buscar Nairo los hombres que se desprendieron adelante. A ver si podemos abrir un poquito, salió el toro también el marcaje. Para Charro, que me dice que no hay marcas. Bueno, puede ser, pero... Y no sé, Mario, lo que estoy seguro en ese momento es que está muy lanzado este pelotón, está muy nervioso y Nairo con cabeza fría. No sé si notaste, se abrió uno, se abrió otro, Nairo deja el paso, mueve, mira hacia atrás y no toma la responsabilidad. Es increíble la cabeza fría que está teniendo Quintana. Y ataca Rigo, ojo. Se para en pedales Rigo Berturán, atención. Quiere atacar Rigo Berturán, quiere salir, quiere marcar distancias. Lo marca también allí Miguel Eduardo Flores. Qué corredor que es Miguel Flores ahora representando al Banco Guayaquil. También atrás, ¿quién está? Me parece, no sé, no lo puedo identificar el número desde acá arriba. Al hombre que pareciera ser del Sistema Crédito, ¿verdad? Sí. Sí, pero bueno, no sé cuál es. Me parece que es el corredor Reyes, Jason Reyes. Pareciera, desde las alturas. Salió el toro de Urrao a buscar a un pequeño grupo que viene por delante. Está desordenada la carrera. ¿Por qué? Porque empiezan los ataques. Porque ya estamos a solo 59 kilómetros del final. Y Nairo tiene que salir a cubrir el hueco que le abrió Rigo. Ahí pasó la fuga a la izquierda. Veremos si los dos que estaban adelante siguen adelante o si ya los capturaron. Vamos a ver, porque esta carrera está muy loca y me encanta. Está espectacular y justamente con eso es que quiero ir. Nairo en este momento hace un esfuerzo más de más por tratar primero que todo esperar de que alguien más tome ese riesgo de cerrar ese hueco, ¿sí? Entonces ahí es donde yo voy el tema del marcaje, Mario y Mónica, ¿sí? Nairo, ¿por qué está haciendo ese esfuerzo ahorita mayor? Porque esperó que otro lo cerrara. Obviamente estamos todavía a falta de 58 kilómetros, pero insisto, esto es una carrera de un día, no le podemos dejar la responsabilidad completa a otros corredores. Si se les va el tiempo, además ellos son muy experimentados, están midiendo bien y por eso uno de esos jalonazos en donde se pegan, no se sueltan, miran hacia atrás, pero nadie toma el relevo, entonces vuelve a bajarse ese ritmo. Eso es muy desgastante para estos corredores, eso también puede ser estrategia para ir cansando a los principales competidores, pero sí o sí empiece a preocupar la diferencia con el lote principal. Sí o sí se ha mantenido casi en los 5 minutos y ya empieza a recortarse los kilómetros. Quedan 58 kilómetros a meta, estas estrategias se tienen que empezar a plantear y esos jalonazos, de pronto, uno de ellos ya tiene que empezar a concretarse. Este es Cristian Muñoz, ¿no? El que viene acá a la derecha. Sí. Sí, me parece que es Cristian. Claro, es que de frente con el sol que les pega es muy difícil de identificarlos. Se para en los pedales allí. Hay paroncito. Hay para parón. Robinson. Ojo con Oyola. Este momento, Mario. No, perdón, Robinson no. Es este que está acá adelante. No lo logro. Hay un parón enorme en este momento. Sí, pero quiero saber si siguen adelante
o quiénes están adelante, porque se ha detenido el pelotón, ¿eh? Absolutamente. Se ha detenido. Brandon y Sergio Higuita eran al final, ¿no, Mario? Era Brandon, ¿no? Sí, me pareció en el corte, cuando ya nos pusimos de costado, que era Brandon y no Egan. Estamos a la expectativa de saber si siguen o no, si ha habido variantes. Allá hay un segundo grupo que está en la persecución de la fuga. La fuga se partió en dos partes. En la fuga se partió en dos partes. Este parón es muy preocupante. Muy importante. Muy importante. Quiero ver quiénes están por delante. Ahora sí, Umba, sale la gente de la Astana. Umba. Santi Umba. Sí, es Santi Umba el que se desprende y lo marca. Está Harold Tejada también. No, Umba no aceleró, Charro. Es a marcar el paso. A marcar el paso porque se nos van. A marcar el paso porque se nos van. Bueno, realmente absolutamente descontrolada. Vamos a esperar un poquito si tenemos también una imagen de moto, porque realmente adelante tenemos a estos dos corredores. Brandon y Sergio Higuita siguen en vanguardia. Se empieza a enfilar el pelotón aquí en la fuga. Tenemos todavía una veintena de corredores y los otros dos que viajan en el medio, que no tenemos una referencia concreta con el pelotón principal. Brandon y Sergio Andrés Higuita, grandes favoritos para quedarse con la de hoy. Lo saben y por eso se fueron a alcanzar a ese lote que iba en la parte superior a la cabeza de carrera. Marcela. Te iba a decir, Moni, el problema es que aquí adelante hay un gran corredor como por ejemplo Alejandro Osorio, también claro, te puede ganar esta carrera, claro. Le conviene muy bien este tipo de circuitos, viene una victoria muy linda la semana, hace dos semanas, entonces por eso es que esos parones que estamos viendo son muy raros, sí. Evidentemente son porque no me quiero quemar mi bala haciendo una persecución donde me estoy llevando a otra treintena de corredores, pero realmente esta fuga es importante, ya solo quedan 56 kilómetros e insisto, corredores de renombre como un Pony Osorio que te puede ganar tranquilamente este circuito. Es que a eso iba, Marcela es la aficio de uno de los equipos de ciclismo femenino que queremos demasiado y Marcela nos estaba contando, nos acaba de escribir, precisamente, Fran Osorio, Alejandro Osorio, son hermanos y van adelante. Así que lo que estábamos hablando de esas alianzas que pueden ser, ellos sí están en el mismo equipo, además cuentan con la ventaja de ser hermanos, pero ahí se puede estar consolidando. Habría que estar muy atentos definitivamente a lo que pase con Brandon y con Sergio Andrés Higuita, que se lanzaron a esa fuga, a cerrar la brecha, a tratar de empezar a cerrar a esa cabeza de carrera, porque ya se van recortando los kilómetros. Tengo una pequeña duda. Cuando recién iniciaba el ataque de Sergio Andrés Higuita, yo pensaba que estaba Egan Bernal. Después en el corte, porque el pedalero era de Egan Bernal. Que no, muchachos, porque todos conocemos. No. Ahora bien, en el corte veíamos a Brandon Rivera. Sí, ya cuando lo vimos de cerca, para mí era Brandon. Por eso, entonces... No lo pudimos ver el número todavía, pero para mí es Brandon. No quiero pensar qué esté pasando si hay dos indios adelante. Ojo con eso. Y necesito la imagen de la moto. Claro, claro. A ver si podemos ir con nuestra producción a buscar al Monster Higuita y a Brandon barra Egan. Queremos verlos de cerca para identificar quién de los dos, porque el pedaleo... Era Egan Bernal. Era sí. Egan Bernal. Lo que sí es cierto es que tampoco va adelante. O sea, nos falta un Ineos. Por eso te digo, para mí hay un grupo de 3-4 corredores adelante y tengo la pequeña sospecha que va Brandon Rivera y Egan Bernal acompañado de Higuita y un par más, porque era el grupito de los 5, Mario, que viste. Claro. El grupito de los 5, claro, que viste. Claro, claro, claro. Bueno, esto es cabeza de carrera. Estos son los hombres que vienen todavía de la fuga. Lo identifico acá a Franco Osorio, que es el que viene tirando. Aquí también estaba... Ahí está, mirá. Ahí vienen los pedalistas del equipo GW. Está Edgar Pinzón, Juan Carlos López. Ahí se quedaban un poquito. Estos vienen siguiendo segunda. Es decir, el segundo grupo de la carrera, donde se quedaba un poquito Dani Arroyave. Aquí lo veo a Julián Cardona, el Juli del equipo Movistar. Y se van a cumplir una nueva vuelta, ¿eh? Vamos a cumplir una nueva vuelta y acá sí. Vamos a tomar referencia. Los vamos a ver de al lado y vamos a saber el orden de los pedalistas. Ellos son cabeza de carrera. 3, 6, 9, 12 corredores. Atrás se desesperan otros 4 pedalistas por tratar de regresar al pelotón de punta.
Luego, allá aparece otro descolgado. Vamos a ver si logramos ya tener el paso por meta, saber el tiempo de diferencia entre los hombres del pelotón de la fuga y los hombres que vienen aquí. 10 corredores. 10. 10 corredores para ellos. Atención, entramos en las últimas tres vueltas. Y persiguiendo entramos Javi Jamaica, en las temidas Mario. Últimas tres vueltas de carrera, aunque la batalla se armó mucho antes. Acá pasaron. Viene el segundo grupo. Cuatro pedalistas. Lo veo Julián Cardona. Aquí está Víctor Ocampo. Víctor Ocampo, perdón. Juli está adelante. La desesperación, los hombres del orgullo. De Antioquia también. Segundo pelotón que pasa por meta. 31 segunditos. Solamente 31 segundos. Y estamos a la expectativa de ver detrás qué sucede, quiénes son, quiénes pasan, para tener diferencias exactas. Mira cómo se pega. Calambre. Calambre. Terrible, ¿eh? Terrible, me parece que era el... Creo que era Daniel Arroyave, inclusive. El ¿no? Dani. Me parece que era Dani Arroyave. A ver, estamos acá en la meta nosotros con la gente y la expectativa para mí, Dani, de conocer. La carrera está totalmente partida. Hay diferentes racimos por toda la ruta. Aquí pasamos. Este es el pelotón World Tour, podríamos ponerle así. O el pelotón principal, podríamos ponerle así. Lo que no sabemos es si sigue flotando o no. Umba, Tejada, Rigo, Chávez, Dani Martínez, Einer Rubio y me abren el plano, por favor. Este es el lote principal. Este insisto. Sí cierra, ¿no? ¿El segundo? Sí, cierra, sí. Cierra. Nos está faltando los Ineos. Ineos y no, Sergio Higuita van flotando. Estoy absolutamente van flotando. Seguro. Vamos a esperar. Aquí ya estamos, como estamos en la zona donde hacen ese cruce en el cierre del circuito. Seguramente dentro de muy poquitos minutos vamos a tener la certeza ataque, de que está perdón, pasando una diferencia. Perdón, Mónica. Ataca Wilmer Paredes. Ataca Wilmer Paredes. Sale Santi Umba a buscarlo. Ahí arranca en el viaducto. En el viaducto de Juan. Empiezan los movimientos. Confirmado, Mario. ¿Quién? A ver. Brandon, Sergio llegan persiguiendo. Confirmado. Gracias, okay, jefe entonces de prensa. Están flotando los tres. Perfecto. Ya, acá está. Esta es la imagen sí, que buscábamos. Era Egan Bernal con el Monster Higuita. Y con Brandon Rivera. Este es Kevin Castillo. Claro, porque el pedaleo era de él. Claro, no, te lo juro que me se me hacía decían, es muy Brandon, raro. Yo decía, pero no puede ser que sea Brandon. Tanto cambiaron. Se parecen mucho, claro, corren juntos desde hace 88 millones de años que corren juntos. Pero no, son corredores completamente de contexturas diferentes. El Monster es el 6, el que allá aceleró, acá a la izquierda. Este es el Monster, casco amarillo, para que lo puedan seguir. Egan Bernal, camiseta roja con, siempre digo con negro, alguna gente me dice, es azul oscuro. Bueno, no importa, el que quieran. El que viene detrás, allí. Después están flotando dos corredores de la fuga. Uno del New y uno del Siste Crédito. Y atrás, el que cierra, el número 4, ese es Brandon Rivera. Son tres World Tour y dos corredores que acompañan de la fuga. Me parece que es Cristian Camilo Torres del Siste Crédito. A ver, arranca Esteban, Mario. A ver, va el paso del Monster Higuita con Jonathan Chávez del New y con Kevin Castillo del Siste Crédito. Arranca Esteban Chávez. Sale a buscarlo Einer Rubio detrás. La persecución y los marcajes son a la perfección. Acá hay diferencia de los hombres de Ineos. Qué lindo verlo a Egan allí en la batalla. Qué lindo verlo a nuestro monstruo que ya fue campeón nacional de ruta, ya lució la camiseta por todos lados y Brandon detrás, agazapado, va muy sólido Egan, me encanta cómo está pedaleando Egan y el Monster que lo mira le da el paso, Brandon no tira y Brandon está muy fuerte, atención con ese detalle, allí lo vemos, van a pasar por meta, apláudalos aquí en Tunja, apláudalos por más que lo vamos a ver pasar otras dos veces más. Pero en otro joven maravilla, el campeón del Tour, el campeón del Giro. Allí está el Monster Higuita, también el Mostrico. Ganador de etapa en grande vuelta. Saca bien Esteban Chávez con los dientes apretados. También lo marca detrás Einer Rubio con la camiseta del Movistar. Se para el bailarín Tejada con camiseta celeste.
cuidado los World Tour en la vanguardia, a la expectativa Dani Martínez, también atrás el loco, que alguna locura se va a mandar. A rueda de Dani Martínez, que es de casco amarillo, viene Nairo Man Quintana, lo puede identificar fácil, porque tiene una capa roja en su espalda. Y luego también viene el Toro Durrado, que tiene camiseta rosa, que sabe a fresa, es rosa, y sabe a fresa. La camiseta del Toro y acelera de vuelta Wilmar Paredes. ¿Cómo está Wilmar? Está intratable, está endureciendo, endureció aquí en el viaducto y vuelve aquí en la bajada a tomar la delantera. Ojo Mario con el detalle, estaba endureciendo la carrera. Esteban Chávez le está trabajando a Rigo. No, no, para nada. Para nada, Mario. Me mantengo en la misma, yo creo. A lo que voy. Hay unas situaciones de carrera muy particulares. Esteban se encuentra bien, está endureciendo la carrera y no mira atrás si viene Rigoberto Urán. Bueno, la pregunta lo lamento, es, pero es. Y la pregunta así, es: ¿Egan le está trabajando ¿Y por qué no tira Brandon? No. Espérate que nos muestren otra vez. ¿Por qué no tira Brandon Rivera? Pero este trabajo no lo está haciendo Egan específicamente para Brandon, Mario. En ese momento se quieren ir, ¿no? O sea, primero que todo, aquí van a dar la ruedita a todos. Créanme que la ruedita a ellos les interesa asegurarse un puestico en ese podio eventual. Entre 5 es más fácil que definir que entre 20, Mario. Bueno. Aquí van a tirar todos en el grupo de Brandon, estoy seguro. Posiblemente, bueno, y en el descenso seguramente van a intentar coger otro poquito más de ventaja de esa diferencia que tienen con el grupo principal. La de Esteban, ¿cómo ves la de Esteban? El movimiento de Esteban Chávez, y lo preguntamos a la gente, aquí le está trabajando. Marcando el paso. Einer Rubio a la marca de él. Nairo atento con Rigo detrás. No, Harold no. Tejada la expectativa. La pelea se iba a dar y la pelea es quién marca la iniciativa. Sí o sí recortar, sí o sí. Y a esos jalonazos se han estado dando todo el tiempo. Lo hizo Nairo en algún momento, ahorita lo está haciendo Chávez. Pero no se está tirando el trabajo en sí. 30 corredores quedan como mucho, mientras acá lo vemos Daniel a Dani Méndez. Que no sé identificarlo si está flotando o si está por ahí, va a ser capturado. Hay movimiento del Education First, atención. Hay movimiento allí. Ese es Rigo. Desde Esteban. Arriba pareciera ser el Toro. Ah, no, 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 el Toro está acá abajo. Ese es Esteban Chávez, entonces. El actual campeón nacional de Colombia. Es el que viene tirando del grupo. Es el que viene marcando el paso. Es el que viene buscando el recorte. Se le fueron Egan, Brandon y el Monster. Tranquilamente los tres te ganan esta carrera y cualquier carrera del mundo te ganan. Y tranquilamente, si se alían, le ganan a Pogacar, a Vingegaard, a Roglic o a Renko y Benempul, al que quieran. Pone veloz a los nuestros. Impresionante para analizar rápidamente. Nairo se quedó en un movimiento muy importante de la carrera. ¿Por qué? Tendría, ahí te doy una, y es, tendría un marcaje directo con Esteban Chávez. Y me acabo de dar cuenta de eso. Claro, Mario, definitivamente está eso. Nairo para, porque aparte se para en un descenso, porque la ficha de él probablemente era Esteban Chávez. Las tres veces salido. Hace media hora me dijiste que no había marcaje personal. Te estoy diciendo en carrera que mira, todo puede cambiar acá, y mira esta situación. Yo acá solo veo tirar a Egan y al Monster. Y Brandon allí, a la expectativa. Ahora en el descenso puede pasar. Bueno, puede ser. Mira, me acuerdo una nota que le hizo Rodri Sabato a Egan en la Vuelta a San Juan y le preguntó, ¿quién es tu ciclista favorito? Brandon. ¿Quién es tu mejor compañero? Brandon. ¿Qué preferís comer? Brandon. ¿Qué era tu ensalada favorita? Brandon. Total, me acuerdo patente. Pero, ¿quién quiere que gane? Egan. No, a ver, yo no sé si puedo contar. Bueno, lo voy a contar. Contalo, Charo. ¿Lo puedo contar? Contalo. Espera que le pido a la gente que, por favor, tomen asiento, porque Juan Chirri, como le dicen algunos amigos, va a contar algo, una intimidad muy fuerte, una por intimidad favor. Entre nosotros. A ver, Charro. Ayer hablé con Egan Bernal, sí. Dani Martínez, bueno, en fin. El caso es que Egan me dice, por supuesto que uno de los grandes sueños que tengo es ver a mi amigo Brandon campeón nacional. Bueno. Ahora bien. Mario, en el momento de sentirse muy bien, pero muy fuerte, Egan va a partir. Igual Brandon, igual Higuita, como Higuita no está esperando ni a Daniel, ni Dani va a ser absolutamente por Higuita, excepto que se está definiendo ya pues en momentos definitivos, ¿no? Pero Mario, esto es muy difícil de decir que estos están trabajando para ellos. Faltan 48 kilómetros. Mira, Rigo le está trabajando a Esteban. Faltan 48 kilómetros, 48 kilómetros a meta. Es un circuito que aparentemente no es tan duro, pero después de unos 150 kilómetros de rodar, después de estos jalonazos, después del calor que no se espera normalmente en una ciudad como Tunja, que estamos por encima de los 20 grados, pues definitivamente esto empieza a hacer mella. Estamos 22 grados de temperatura y los circuitos que quedan pendientes, esos empiezan a gastar la pierna, y lo que sí saben hacer los World Tour es medirse.
Atención, que hay movimiento desde las alturas. Yo les digo que es tiempo de comprar una bicicleta GW. El tiempo en carrera hasta el momento es de 3 horas 45 minutos 12 segundos. Se vuelve a romper el pelotón principal. Salen todos a la búsqueda. Allí por delante viajan 5 corredores. Lo tengo al Monster Higuita, a Brandon Rivera, a Egan Bernal, a Jonathan Chávez del New. ¿Y quién es el del Ciste Crédito, Charro? Que no lo pude identificar. A mí me parece que era David Santiago Gómez. Me parece que era. No, perdón, Juan Diego Guerrero. Para mí era Juan Diego Guerrero. Kevin Castillo, Kevin Castillo del Ciste Crédito. Perfecto, muchas gracias. Claro que estaba. No estaba en la fuga. Saltó desde el pelotón a la marca, ¿eh? Y ya los tenemos aquí, los 5 hombres identificados que por ahora marcan el paso, marcan el camino y tienen un recorrido. Ya, ahí está, gracias. Perfecto, ahí lo vemos. Clarísima la imagen. Jonathan Chávez del New, Kevin Castillo aquí del Ciste Crédito. Este es Egan Bernal, el joven maravilla. Allá está Brandon Rivera, su compañero y amigo desde la infancia. Y el mostrico, el Monster, Sergio Higuita, tirando del pelotón. 3 participaciones, su primera actuación en 2018, mejor resultado en 2020, fue subcampeón de esta competencia. Kevin Castillo, campeón nacional sub-23 el año pasado. Se han logrado recortar a la cabeza de carrera, se han logrado cerrar esa brecha y se han logrado mantener también la diferencia frente al grupo principal. A 3.55 del grupo principal el grupo de Egan y a 4.29 el lote principal, en donde van el resto de World Tour, el resto de corredores persiguiendo. Aquí voy a plantear otra situación para que el televidente también se meta con nosotros en carrera, que está lanzadísima. El Movistar Team tiene 3 corredores: Sosa, Einer Rubio y Nairo Alexander Quintana Rojas. Aquí es donde sería importante ver ese hombre de más del Movistar para intentarle darle casa a este grupito, claro, que evidentemente pueden ganar cualquiera de los 5, obviamente teniendo una parte de favoritismo de algún corredor como Higuita, Brandon o Egan por ser World Tour. Pero aquí es donde el Movistar tiene que poner ese tercer hombre, Mario Iboni. Y aquí es donde uno empieza a soñar también. Aquí es donde uno empieza a soñar. Por supuesto, no está todavía la carrera definida, faltan muchos kilómetros, faltan 45 kilómetros, mucha situación, falta que aprieten más los World Tour, pero imagínense a Egan volviendo en su esplendor con la bandera en su camisa, en las principales carreras. Sería también una de las grandes motivaciones que tiene él, que tiene el público colombiano para quienes le están haciendo fuerza a Egan Bernal. 3 minutos 30 segundos, la diferencia del grupo de Egan Bernal, del Monster y de Brandon con respecto a la cabeza de carrera. Detrás, un minuto después, viene el lote principal. Está en la persecución, señoras y señores. Aquí los tenemos, marcando una pequeña diferencia. Estos hombres que tienen ventajas. Hay que esperar, insisto, por favor, todos conectados. Pero Movistar tiene 3 fichas, las 3 fichas que pueden ganar tranquilamente, y no han tomado la iniciativa para hacer una casa al grupo donde va Brandon, Egan, Rivera, Castillo y compañía. Ahí es donde dice Charrito entonces que en este momento sí tendrían que estar actuando como equipo. En este momento sí, porque es que tienen 3 bazas. Tienen 3 bazas, tienen que tener una carta. Una carta que se queme sí o sí. Entonces, la teoría de Charry es: trabajan como equipo para obtener los mejores resultados. Pero no hay marcaje. Exacto. Y cuando ya están muy cerca a ver quiénes se logran ubicar mejor, es donde ya el trabajo empieza a ser individual. Estoy seguro, y no quiero ser un poco irrespetuoso, pero estoy seguro que Movistar Team, la empresa, el equipo, etcétera, etcétera, quisiera ver a corredor como Nairo Quintana ganando en Tunja. ¿Sí? Entonces, seguramente en la previa hay una orden de que si pasa una situación de carrera como esto, se le trabaje a Quintana. Señoras y señores, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más. Nacionales de Ciclismo, Ciclismo por RCN, nos escriben y a la vuelta de la pausa díganos desde dónde nos están siguiendo. Pausa, ya venimos.
Bien, señores y señores, continuamos aquí desde los nacionales de Ruta de Colombia con la misma situación de carrera. Con Higuita del equipo Bora, con Brandon Rivera y Egan Bernal del equipo Ineos, con la presencia de Jonathan Chávez del equipo New y con Kevin Castillo del equipo Siste Crédito. Les quiero mostrar, el año pasado, antes de arrancar el campeonato nacional, le preguntamos a varios colegas quién pensaban que podía ser el campeón. Y hubo un colega que dijo esto, miren, presten atención. Mañana voy a tirar un batacazo, Esteban Chávez. Porque es que todos te van a decir Miguel Ángel e Higuita. Entonces yo me voy con Esteban Chávez. Con una actuación notable, un día espectacular en Bucaramanga ante una multitud de cuántos miles. Cientos de miles de espectadores. Esteban Chávez solito y solo, miren. Sus lágrimas fueron bellísimas. Quería ese triunfo hace rato y se le... Esteban increíble, Chávez, ¿no? Aquí cobrando. Me consta, yo perdí la apuesta. Me da muchísima vergüenza esto. Sepan disculpar, pero bueno, fue un momento de euforia y le había pegado al marcador. Muy bien, estimados compañeros, Mónica Jaramillo, ¿usted ya tiene su favorito para este campeonato nacional de ruta de Colombia, por favor? Pues sí, definitivamente me voy con Higuita. No, pero bueno. El Monster Higuita. ¿Usted, Juan Charri, ya tiene favorito? Tenía a Higuita, me voy con Brandon. Muy bien. Solo por llevarme la contraria. No, porque en el corte de Higuita. Yo me voy a tomar 4 kilómetros más para decir. Ah, no. Sí, porque necesito. Todos nos tomamos 4 kilómetros más. Nos vamos a tomar todos 4 kilómetros más. No te lo voy a necesito identificar. Aquí detrás tenemos la hermosa catedral. Hay un montón de gente realmente en todo el circuito. Muchos con paraguas. Hace un calor tremendo, que más de 20 grados aquí grados. En Boyacá, me tienen que decir cuántas veces se hizo acá en Tunja, porque de acá veo allá en la esquina de la pulmonía, pero hoy la verdad que estamos lejos de tener un enfriamiento. Mientras vemos la misma situación, yo quiero ver el pelotón atrás, a ver qué es lo que está sucediendo. Pues mientras nos muestran, faltan 37 kilómetros a meta. El grupo de Egan que va persiguiendo esa cabeza de carrera está a 3 minutos 30 segundos. El lote principal va a 4 minutos 20 segundos. En ese lote principal van varios de los corredores World Tour. La pregunta es si ya a 37 kilómetros de carrera se les hizo tarde a Esteban, a Rigo, a Nairo, a Einer. ¿Se hizo tarde? Moni, Mario y televidentes, tenemos una actualización. 2:50, acaba de contar Oscar Sevilla la diferencia. El grupo de Egan. Sevilla nos está acompañando, sí, y tiene una diferencia de 2:50. El grupo de Egan frente al grupo principal. Exactamente, gracias ahí, Katy y Sevilla. Frente a la cabeza de carrera. El grupo principal o el lote, el que va atrás, en el que van los corredores del World Tour, ¿se les está haciendo tarde ya? ¿Ya se les está quedando esa brecha demasiado grande? 2:50 es recortable. 2:50 es recortable faltando 37. Pero el 2:50 es del grupo de Egan, principal. Egan todavía tiene, pues claro, ahí creo que están todas las oportunidades. Yo digo es en ese grupo principal en donde va Nairo, en donde va Einer, en donde va Esteban Chávez, en donde va Rigoberto Urán. ¿Se les hizo tarde? Atención, se queda el joven Maravilla, parece. No, va a bajar al vehículo. Va a bajar al vehículo de asistencia, le entregan la caramañola, recibe órdenes, instrucciones, recupera una, cambia la otra. Acá vamos a entrar. Van a quedar solamente dos vueltas. Son 2, 4, 6, 7 corredores. 7 corredores los que son cabeza de carrera en este momento. Top para. Suena la campana. No, quedan dos vueltas. No. ¿Cómo va a sonar la campana? No puede haber sonado la campana porque todavía quedan dos vueltas, ¿eh? Quedan dos vueltas. La campana suena siempre en la última vuelta, nada más. Suena en la última vuelta al registro. A ver, quedan dos. Vamos a esperar el registro. El registro dice, quedan dos. Egan ya está de nuevo en el grupo después de haber encontrado el reaprovisionamiento del carro de su equipo. Tenemos el registro oficial de la cuarta vuelta, de la quinta vuelta. ¿Cuánto fue el tiempo? Hasta ahora la más veloz ha sido la tercera vuelta. 49.76 kilómetros promedio. Promedio, mantener un promedio a 49. Bueno, esa ha sido la más veloz hasta ahora. Ante una multitud de público aquí en Tunja, estamos por entrar al paso principal.
está en la parte más dura del circuito, ¿eh? Estos últimos 2 kilómetros desde que subimos al viaducto y esta parte que llega hasta la meta son los 2 tramos más duros que tiene el circuito. La trepada marca el paso Brandon Rivera, ya no está junto a ellos Jonathan Chávez, son solamente 4, por eso empieza a tirar el equipo Ñu. Este es el pelotón principal, ¿verdad? Sí, es el pelotón principal. El Ñu trabajando para Sergio Luis Checho Henao. ¿Por qué no también, no? Que puedan trabajar para alguno de los Muñoz, tanto Dani como Cristian. Recordamos que no largó Rodrigo Contreras, ¿eh? No largó, sí. Puede ser, pero realmente el líder, y por experiencia y por la calidad de corredor que es Sergio, el líder es él. Y teniendo en cuenta, Mario, el bicampeonato, ¿no?, nacional, que sabe correr este tipo de circuitos, se sabe desenvolver muy, pero muy bien en carreras de un solo día. 2.50, vamos a tomarlo aquí igual, pues con el cronómetro manual. Hay que ver, yo quiero ver qué está pasando con los Movistar. Insisto, tienen 3 corredores y no, ahí Brandon le está trabajando a Egan. Sí, 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 está trabajando aquí en conjunto. Los 2 corredores ya los tenemos que ver entrar, ¿no? Sí, acá en la zona de estamos meta. A 20 segundos de verlos entrar aquí en meta. A ver, ya van a entrar en el sector principal, les van a quedar únicamente 2 vueltas para la definición, últimos 35 kilómetros para los de punta, últimos 36 kilómetros para ellos. Fíjense en esta parte donde vienen, van capturando hombres de la fuga, tanto Brandon como el Monster, como el pedalista Egan Bernal también. El hombre del Sister Crédito que los está acompañando es Kevin Castillo, el campeón nacional sub-23. ¿Tenemos diferencias, Charro? Con este grupo, pero aquí viene Bernal. Aquí vienen. Acá están entrando a meta. La multitud los aplaude a todos. Brandon Rivera, que es cabeza de este pequeño grupo. 3 minutos exactos. Es un montón igual todavía, ¿eh? Sí. Quedan 2 vueltas, pero empieza a ser preocupante. El tema, brecha. ¿Saben cuál es? Que también la fuga se está desmoronando. Entonces no tenemos un grupo de 20 corredores que si trabajan tranquilamente llegan con 3 minutos de diferencia. Y ese es el problema ahorita, que la fuga inclusive está partida. Y Bernal y este grupo que está aquí flotando ya los va a cazar aquí recién a la vuelta de la bajada. ...34 kilómetros entonces a meta, se registra esos 3 minutos de diferencia del grupo de Egan Bernal frente a cabeza de carrera, ese grupo que sí o sí tiene que empezar a hacer más cortica la brecha, empezar a proponer otro tipo de carrera. Quedan 2 vueltas, nada fácil, el calor está muy duro, el calor está difícil y eso también puede afectar el desempeño, pero van pedaleando, van firmes, van intentando recortar y sí o sí se les ve las ganas. Esto está muy demorado atrás. Está bien demorado. Es que atrás ya podríamos. Atrás se está poniendo muy complicada la cosa. No, y sobre todo porque hubo 2 parones particularmente nerviosos y de bastante tiempo que no. Aquí no hay una actitud que yo te diga. Para mí ya van más de 2 minutos en este momento. Sí. Y esta. Pues todavía aquí no nos está. Vemos entrar, ¿eh? Acá, no. A la recta principal son 100 metros. La recta principal todavía no los vemos entrar, ¿eh? Atención, que todavía no lo vemos entrar. Estamos hablando de un pelotón en el que están Chávez y Orán, en el que está Dani Martínez, en el que está Nairo, Rubio y Sosa, en el que está Tejada y Umba, en el que está Germán Gómez, el Pácora, Restrepo, en el que está también Fabio Duarte, Javi Jamaica, en el que está Reyes, Chalaput. Son muchos corredores y que todavía no los vemos aquí con diferenciación, ¿eh? Pero porque un GWR Shimano está... Sí. No lo entiendo, eso no lo entiendo. Tienes 3 adelante, Celi. Profe, tienes 3 adelante, no. No. No entiendo eso. No. Mientras sale Dani Martínez, se para en pedales, Nairo Manquintana también a la búsqueda. Atención, no respondió ni el Toro ni el Chavito. Tampoco Harold Tejada. Acá en la recta principal. Dani Martínez que quiere prender la moto, quiere acelerar porque sabe que se le van. Pero atención porque está el Moteriguista también adelante. Recuerta Nairo Quintana allí, en la vanguardia. Mira hacia atrás Dani. Lo ve que lo llega Nairo y levanta el pie. Listo, capturó cualquier intento. Y ahora a levantar el pie. ¿Por qué? Porque está el Monster, su compañero adelante. Con muchas chances de quedarse con el título. Hay 2 minutos 10. Nairo Man, boyacense de pura raza. Qué lindo, no es un ciclista. El Nairo Man que está volviendo a correr una prueba de ruta aquí en los nacionales de Tunja. Bueno, los nacionales de Boyacá en realidad, porque hoy arrancamos tempranito en Corrales. Un lugar bellísimo realmente. Aquí tenemos a los hombres que quedan por delante. Atención. Alejandro Osorio. Edgar Pinzón.
Robinson López, los tres del GW Shimano. Bueno, ahora pareciera que se cortaron dos, ¿no? Bueno, sí. Recién al paso, allá adelante, sí. Al paso por meta, del New, Cristian Muñoz, del Petrolike, Bernardo Suaza, del Sistecrédito, David Gómez y Haider Muñoz. Son los siete hombres que al menos acá al paso por la meta, pareciera ser que hay dos que vienen por delante. Aquí Robinson, Cristian, Bernardo, David y Haider en este grupito. Pero por delante hay dos corredores más. Espectacular, insisto, no entendí el movimiento del corredor del ERCO GW Shimano endureciendo la carrera cuando él no tiene ningún tipo de responsabilidad. Se lleva a Dani a la rueda, se lleva a Quintana a la rueda y lo que hace es intentar recortar. Pero la verdad no tiene ninguna necesidad de hacer eso, o sea, no estarían los planes dentro de un director tan experimentado como Luis N. A no ser que estén viendo que definitivamente la llegada de Egan y de ese equipo a la cabeza de carrera los ponga en aprietos y las oportunidades atrás se desvanecen. Sí, Moni, si no pero... se recorta allí, ya no se recortó. Y si Egan llega al lote de la cabeza principal, pues posiblemente Moni, la competencia termine pero allí. Pero tienes a tu rueda tres Movistar, tienes a dos INF, por ejemplo, a dos Astana. No tiene que hacer nada el hombre del GW. Los que tienen la responsabilidad se llaman World Tour. Pero es quedarse sin oportunidades. No, adelante tienen tres. Adelante tienen tres corredores. Y Edgar Pinson ahora es cabeza de carrera. Cuatro corredores. Y atrás, y atrás, y atrás simplemente entonces se deja de pedalear, se pierden las oportunidades. Esperar, por supuesto. Esperar, o sea, esperar siempre porque tienes cuatro compañeros adelante y tienes en tu mismo pelotón seis corredores World Tour. Es tiempo de comprar una bicicleta GW. El tiempo en carrera hasta el momento es de 4 horas, 8 minutos, 44 segundos exacto. Edgar Pinson en la cabeza de carrera en este momento. Viene marcando el paso uno de los hombres del GW, ERCO Shimano. Entrando ya, camino a la última vuelta. Estamos en la anteúltima, Estamos en la anteúltima. Aquí lo tenemos, la imagen del hombre que viene marcando la carrera. Con la orden técnica recién de allí, de su director. Paradito en pedales, esta es otra de los sectores duros que tiene la carrera. Edgar Pinson, 24, nacido el 24 de mayo de 2001. Me cuesta todavía que hayan nacido después del 2000. Tiene 22 años. Y definitivamente pues está haciendo un buen resultado. Vuelta al Táchira, de los resultados más recientes en la general. Quedó de sexto, ha participado en diferentes competencias, pero lo más reciente, sí, este 2024 acaba de llegar de la Vuelta al Táchira y llegan, miren, el GW llega con esa chispa de carrera que ha marcado diferencia tanto en la Sub-23 como en esta carrera de hoy. Acá hay un segundo grupo que entra en la persecución, perdón, es el grupo de Egan que va recolectando corredores de la fuga. Aquí Jesús de nuevo. David. Jesús David Peña, Mario. Jesús David Peña. Sí, Jesús David Peña con Daniel Méndez que se quedan del grupo de Nairo, ¿verdad? O arrancaron del grupo de Nairo. Arrancaron del grupo de Nairo Quintana, el grupo de Rigo, el grupo de Chávez, el grupo de Checho. Intentaron... El hombre del Jayco, In the Wild, acá pasa David Rubio. In the Wild, acá pasa Einer Rubio como una moto. Sale a buscarlo desde atrás el corredor Jason Reyes, también del Sistecrédito. Lo mira Einer, tratan de sacarse diferencias. Por ahora cierra el hueco aquí el corredor Daniel Méndez. Llega también otro World Tour. Estoy hablando de Jesús David Peña, el hombre del Jayco. Que también tratan de sorprender. ¿Quién era el del Astana? Era... Tejada, ¿no? Sí, sí, sí. Era Harold, no lo vi pasar, pero está allí. Harold, el bailarín Tejada. Son dos minutos. Si no salen ahora, los tres World Tour más Kevin Castillo, yo creo que tienen muchas opciones. El tiempo de referencia es de más de 5 minutos de ese grupo frente a cabeza de carrera. Y se está ya terminando de concretar esta sexta vuelta. Se termina en 7 vueltas este circuito en Tunja. Nada fácil, 18.1 kilómetros. Exactamente. Einer Rubio es el que está marcando el paso de este pequeño segundo grupo, o tercer grupo en realidad. Tenemos una fuga. Tenemos el grupo Egan, Brandon y Guita. Tenemos el grupo aquí, Tejada, Rubio y Jesús David Peña. Creo yo, de los World Tour. No me estoy olvidando de ninguno, ¿verdad? Sí, señor. Ellos tres. Bueno, la realidad es que la carrera está... me voy a tirar a decir algo.
aquí no hay ayuda, aquí no hay una intención clara de llegarle al grupo de Brandon, Bernal, Higuita y Kevin Castillo. Realmente no veo la intención, y aparte de todo que no está todo el grupo compacto. Ese es el tema, no está el grupo compacto. Hay 6 corredores, pero no es que esté toda la totalidad del pelotón. Entonces, para mí, estos 5 corredores que van aquí tratando de perseguir la punta, puede estarse definiendo la carrera allí, y sobre todo porque los hombres de fuga, evidentemente, arrancamos con 22 corredores y ya van en 6. Y de hecho, uno se acabó de desprender. Está complicadísima la situación. Han puesto el ritmo de la carrera, han tratado de mantener esa diferencia desde el principio, y eso también empieza a cobrar. Eso también empieza a cobrar. Estos emprenden la persecución, viéndose con su experiencia también, para tratar de recortar en el momento justo. Y aquí hay un detalle, aquí es esto que se llama en el ciclismo los latigazos. Hay que darlos, porque tú no sabes quién viene tan del límite, que tienes que probar y probar y probar hasta que se te dé. Porque realmente estos chicos ya saben que vienen ese pelotón de World Tour atrás. Entonces se la tienen que jugar entre ellos, se tienen que quemar entre ellos hasta que te reviente una. Y desafortunadamente es así, pero eso es lo que van a empezar a hacer. Latigazos que soportan mejor los sprinters. Hay que decirlo, ahí empezando aquí también a identificarlos. Señores, señores, nos vamos a ir a una pequeña pausa, dale. Pero ya regresamos con la definición de este Campeonato Nacional de Ruta Elite. Estamos viendo Nacionales de Ruta 2024.
prácticamente va a ser un apocalipsis. Nada, va a ser durito, pero nada, intentar disfrutar. Va a ser difícil, hay que saber leer las carreras, pero bueno, es difícil controlar un lote tan grande con solo dos corredores, pero yo creo que lo importante va a ser salir y eso, disfrutar de la gente, disfrutar que estamos corriendo acá en casa y llegar a la meta vacío, esa va a ser la clave. Depende mucho de cómo vaya la carrera, uno no se puede poner ahorita a decir voy a arrancar en el kilómetro 100, porque va a depender mucho de cómo vaya la carrera. Es una carrera muy abierta, es una carrera de un día, campeonatos nacionales donde todo puede pasar, hay equipos con muchos corredores, así que va a depender muchísimo de varias cosas, no es tan fácil, no es tan predecible. Muy bien, ahí estaba la palabra de Egan Bernal, el joven maravilla que está formando parte de la fuga clave del día, ¿no? Por ahora, igualmente hay un dato, ¿no? Quedan menos de 25 kilómetros. Ya no nos vamos a ir a ninguna pausa, nos quedamos acá hasta el final, vamos a entrar en la última vuelta, no nos vamos a perder ningún detalle de lo que va a ser la definición. Quedan 23 kilómetros, pero la diferencia sigue siendo de 2 minutos 40, porque solo estamos hablando de que no. ¿Quién gana? ¿El Monster? O Egan o Brandon, primero tienen que capturar a estos seis. Y hay 2 minutos 40, no hay un minuto ni 40 segundos. Ojo, y todavía el GW Arco Shimano tiene ventaja, ¿no? Son 3 corredores que tienen aquí. El Pony Osorio, Edgar Pinzón, Robinson López, contra la ventaja del resto, ¿no? Que el New tiene a Cristian Muñoz, que el Petrolite tiene a Bernardo Suaza, el Siste Crédito también, que tiene 2 corredores. David Gómez y Haider Muñoz, si es que siguen allí, al menos hasta recién estaban. Así que vamos a ver, acá este grupo sigue recolectando pedalistas, que también lo llevan en moto, ¿no? Y una vez que recuperen, si es que aguantan, recuperen, puedan llegar a entrar, bueno, se puede armar otra carrera completamente diferente. Va a ser importantísimo el paso por línea para determinar con exactitud ese tiempo que se ha recortado. Esperemos por emoción de la carrera entre ese grupo perseguido en el que está Egan Bernal y cabeza de carrera. Se quedó Brandon. Aceleró el Monster. ¿Lo sigue Egan? ¿Se quedó Brandon? No. ¿No? Se quedó Brandon, ¿eh? Pareciera que se quedó Brandon Rivera. Atención. Egan Bernal y Sergio Higuita. Los dos por ahora marcando el paso de la carrera. O se frenó a su vehículo, o se frenó. Para mí, más que se frenó, que esperó, que está esperando reaprovisionamiento. Vamos a ver. Es bien curioso porque hace algunos minutos veíamos a Egan esperando el carro para coger algo de hidratación y pensamos en ese momento, bueno, ¿será que le va a trabajar a Brandon? Y en este momento es Brandon el que se queda. No, ahí se acercan, ahí ya se acercan. Mamita. Ahí ya se acerca. Pido disculpas, volvió. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil regresó Brandon Rivera al pelotón de punta, muy sólido, se encuentra... Aquí, perdónenme, sí. Aquí sí le está trabajando a Bernal, en este momento le está trabajando a Bernal. Y lo digo, Mario, porque Egan directamente, cuando pasaba con Sergio Higuita, fue el que bajó el ritmo. Sí. Directamente fue el que bajó el ritmo, entonces aquí sí hay una intención clara, con 22 kilómetros ya cada uno de ellos sabe cómo se está sintiendo, todavía igual... falta mucho, insisto, adelante está Alejandro el Pony Osorio, abriendo la transmisión dijimos que era uno de los máximos favoritos del pelotón nacional y está allí adelante, por lo que hemos visto aquí en meta es uno de los corredores que se le ve muchísimo más fresco y 2:40 no es fácil recortar. Se podría repetir en una carrera como esta. Que no es un dato menor, en un circuito es muy complicado. Se podría repetir 2019 con Quirós, que la fuga también se concretó y el World Tour no alcanzó a llegar. Quirós ganó en 2019 en una carrera muy parecida. Total. Nairo vuelve con todo. Como Movistar Total, que es tener fibra más pospago con beneficios exclusivos sin que te cueste más. Movistar, fans de lo que haces. Allí están entonces los pedalistas que persiguen. Una vez que entremos a la última vuelta tendremos una diferencia exacta. Por ahora en 2 minutos y medio, nos dicen extraoficialmente. Allí se suman junto a ellos corredores que van quedando de la fuga. Juan Felipe Osorio, que estaba viajando el hombre del orgullo paisa. También, bueno, un tren muy grande. Este es el segundo pelotón, que para mí no es el grupo Nairo, sino que es el grupo Rubio, Tejada, Jesús David Peña.
¿A cuánto están? Imposible divisarlos. Allí está Jesús David Peña, fíjense, con la nueva camiseta de Jayco, con esos colores rojo, azul, blanco, negro, multicolor. Si se quieren, es otro de los corredores World Tour que tenemos en las tierras colombianas y que está marcando el paso, pero no encuentra compañía, ¿eh? No encuentra compañía, no encuentra ayuda dentro de este pelotón para tratar de recortar la brecha. Así es, Mario. Jesús David Peña viene preparando muy bien su temporada. Recordemos que el año pasado debuta con una victoria en el World Tour. Por fin se estrena en el World Tour, en el Tour de Eslovenia, un corredor de muchísima clase. Se encuentra en soledad, por supuesto, en este campeonato nacional, sin compañeros de equipo. Es el único colombiano que está en la escuadra australiana. Insisto, Mario, en el grupo donde estábamos hablando de Jesús David Peña, solo un Movistar, ¿cierto? Que es Einer Rubio. Atrás un parón definitivo, esos corredores que están viajando como Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Sosa, Dani Martínez, ya no se juegan la carrera, descártenlos definitivamente. No estoy diciendo algo que sea difícil de decir, es la realidad. Así que la carrera o está en esta fuga o está en el grupo de Bernal, Higuita, Castillo y Brandon Rivera. Y si es así, el tiempo de esta sexta vuelta sería clave para una última oportunidad. Ya cada vez se les hace más difícil recortar ese tiempo. Así es, así es. Robinson López, que es la cabeza de carrera. Robinson López, que está en el viaducto. Ya está entrando en los últimos 2 kilómetros del circuito. Robinson López, el hombre del GW Huerco Shimano, que por ahora lo van intentando. Probó Edgar Pinzón, no pudo. Probó Robinson López, no pudo. Le queda una bala al Pony Osorio. Atención, empiecen a buscar datos del Pony Osorio. Minuto 25 la brecha. Minuto 25 la diferencia de este pequeño grupo. ¿Dónde viene tirando Egan Bernal? ¿Dónde está el Monster Higuita? ¿Dónde está Brandon, ¿Dónde Mario? ¿Dónde está Brandon? Dios. Descontaron casi un minuto en la vuelta anterior. Sí lograron descontar bastante, Egan, de este lote de cabeza de carrera. A ver. Aquí hay una realidad, ¿no? Egan y Higuita están más fuertes que el resto porque van Brandon, recogiendo. Charro? No, en este momento no está. En este momento no está. Vamos a esperar a ver si nos abren el plano, pero la realidad es que son Higuita y Egan Bernal 45, los que están, mira, más finos de este grupo persecutor. Minuto 45, les está informando la chismosa. Cuando vamos a entrar en la última vuelta, aquí le avisaron a Robinson López. Le dijeron, tenés minuto 25 todavía. Una pequeña brecha con respecto a tus compañeros de fuga. Aquí están en la persecución. Atención, el Pony Osorio viene muy sólido, ¿eh? El Pony Osorio lo veo ahí y está muy sólido. Y en coche. También está Cristian Muñoz, un corredor de trayectoria internacional, ¿no? Que también, un prestigio muy, muy grande él. El hombre del Siste Crédito que los acompaña. ¿Quién es? Ahí está. Sí, es David Gómez. El hombre que los está acompañando en la persecución. Allá atrás se quedó un poquito el hombre del team Petrolike, que era Bernardo Suaza. Ellos son los hombres que por ahora son los que pareciera que tienen una ventaja importante. Pero entrando en la última vuelta todavía les queda una bala más a los que los persiguen para poder entrar en esa definición. Aquí tiene que pensar muy bien qué va a hacer el GW Erco Shimano, porque esta diferencia, uno, se está reduciendo y dos, vemos muy cómodo viajando ahí a el Pony Osorio, insisto, a rueda, claro, esperando un poquito que el hombre del NU haga la persecución, lo capture y partir. ¿Por qué digo partir? Porque el Pony Osorio no puede esperar ni darse el lujo de ninguna manera de que le entre Sergio Andrés Higuita y Egan Bernal, que en teoría son los más fuertes, ¿sí? Entonces, por ahora, cabeza fría del Pony Osorio, está guardando tal vez la única bala que vaya a tener en el día. Corredorcísimo de tantísima clase que estuvo transitando también en un equipo World Tour como el Bahrein Victorious. Están pasando en este momento. En este momento pasa Pinzón. Pinzón llega a cruzar la línea en esta plaza principal de Tunja. Y es increíble la felicidad que se siente también de la gente que está alrededor. Qué bonita carrera hemos tenido. Qué importante sería un triunfo para esta ahora fuga sí el que tilín, se ha mantenido. Tilín. Perdón, Moni. Ay, sí, ahora sí el tilín, tilín. Y acá se fueron solos, ¿eh? Egan Bernal y el Monster Higuita, solitos y solos. Ellos dos quedaron, ¿saben qué? La ventaja es muy corta, ¿eh? Yo creo que ya estamos dentro del minuto, te diría. De estos dos corredores estamos... No sé, ¿eh? 30 segundos ya tenemos. Oficialmente al paso por meta, 36.
37-38, pero se ha recortado muchísimo en este último giro. Calor, sí, muy fuerte el calor aquí en Tunja. La multitud, ¿no? La multitud de gente que está acompañando el paso de los pedalistas. Y cómo se nota, ¿no? Todos sabiendo de ciclismo, ninguno corre al lado. Todos siguen, los acompañan, los aplauden, los alientan, los vitorean. Bien, Tunja. Muy bien, Tunja, porque este campeonato nacional se está viendo en el mundo entero. En el mundo entero. Aquí van a aparecer, ¿cuántos? Minuto 9. Minuto 9, aquí vienen. Señoras y señores, ahí pasan. Bien, Monster. Bien, Ega, bien. Ahí pasaron. Por al lado nuestro, literalmente. Ay, no nos vimos. Quería ver si podíamos saludar para vernos en la pantalla. Minuto 18. Minuto 18. La referencia que tienen el Monster y Guita y Egan Bernal con respecto a los 5. 1. En realidad es un poquito menos con respecto a los 4. Pero bueno, van muy, muy rápido estos dos pedalistas. Egan Bernal, reconocimiento. Mario, no hemos hecho reconocimiento hoy. Y definitivamente yo tengo que poner los ojos en Egan Bernal. Qué rico ver a Egan regresar este año así. Proponiendo, fuerte, sonriendo, con ganas, sin miedo, sin esperar. Todo el tiempo en una carrera que ha sido ofensiva. Ya es el que quiere recortar y está al lado de Sergio Andrés Higuita, que definitivamente era el gran favorito. Aquí se miden las fuerzas de manera muy distinta. Sergio Andrés Higuita es más experto, tenía más favoritismo en una carrera como la de hoy, en una carrera de circuitos tan estrechos, donde se tiene que trabajar muchísima potencia en los trayectos planos, y definitivamente Sergio Andrés Higuita es uno de los grandes favoritos. Que Egan Bernal esté ahí demuestra, primero, que la crono no era el indicativo principal de las fuerzas en cómo llegaban a este año, y segundo, que tiene un buen año por delante Egan Bernal, independiente del resultado del día de hoy. Sigue recordando y no mueren las esperanzas de llegar muy cerquita, muy cerquita, o quizás ahí a línea de meta entre los primeros. Absolutamente de acuerdo, Moni, con ese comentario. Egan Bernal en una crono, digamos que desdibujado, él nos había contado que había hecho una, digamos que una aceleración muy grande en la primera parte y se había quedado sin tanque en el final de etapa. Ahora, en ese momento, para mí, tardísimo todo esto que está pasando y que nos estamos dando aquí con la iniciativa de Einer Rubio. Rubio, Harold Tejada, Sergio Henao, Germán Gómez, corredores que vienen en este segundo grupo, perdón, no es Checho, es Daniel Méndez, también allí Jesús David Peña. ¿A cuánto? Tenemos diferencias más de 3 minutos, ¿verdad? Sí, no, estos ya no... Cuatro minutos. No, para mí la carrera está entre los que quedan adelante. Egan, me dice Mao, 3:45. A ver, acá están pasando por el costado, entrando en la recta principal. Adelante va Einer. No, ya están pedaleando por terminar. 4:02 exactamente la diferencia. 4:02, así que 3 minutos prácticamente con respecto a Egan Bernal y al Monster Higuita. Acá ya no hay ritmo de persecución. Obviamente un top 10 en un nacional otorga puntos para el ranking UCI. Acá viene el grupo donde está Nairo, donde está donde está Rigo, donde está Chávez, donde está Dani. Allí los vemos, están entrando a la meta. Pero ya ellos, es, no quiero decir imposible, porque imposible es nada, ¿no? Pero no, Mario, prácticamente imposible que puedan tener alguna oportunidad. Absolutamente de acuerdo. Y aparte una cosa, no hay que mirar bien cómo va a ser la estrategia que va a tener tanto Egan como Higuita, porque sí o sí se tienen que colaborar para llegar a la punta. Después de ahí medir las fuerzas, ¿sí? Y son dos corredores, como decíamos, absolutamente diferentes. Sergio Andrés Higuita tratará de dar la menor cantidad de relevos porque a él le conviene llegar al sprint. Ese es el tema. Y Egan, por su parte, es un corredor que está más acostumbrado a esfuerzos largos, ¿cierto? Entonces, claro, una medalla después de lo que ha hecho Egan Bernal, del resurgimiento, sería hermoso. Pero a Sergio Andrés Higuita le conviene que esta carrera termine al sprint. Y eso no es un dato menor, porque vamos a ver a un Egan dar unos relevos muchísimo más fuertes, ¿sí? Claro.
Entonces ahí también está la clave de toda esta persecución. Sí, cierto, Andrés Iguita, que fue campeón en 2020, repitió en 2022, que llega a esta carrera como uno de los favoritos, insistimos, por el tipo de carreras o el tipo de competencia que implica estas carreras nacionales. Es un circuito que es duro, se corre de forma muy distinta, es un circuito en donde los corredores del World Tour no vienen con el respaldo de todo el equipo versus los corredores de equipos nacionales que sí están bien respaldados. Y es un momento del año en donde los corredores del World Tour apenas empiezan a medirse. Así que a ellos no les queda tan fácil. Lo que sí tenemos nosotros en Colombia es un espectáculo de carácter internacional. El mundo entero nos está mirando. Y nosotros por aquí, por estas vías principales de la Plaza de Tunja, por esta plaza principal, tenemos el honor de ver a los mejores corredores, los mejores pedalistas, entre los mejores en primera línea. Aparte hay un detalle, Mario. Sí. Egan le llega al grupo del Pony y compañía. ¿Y sabes qué va a hacer el Pony? No. ¿Cuándo le lleguen? A Rueda, claro. Porque su compañero está tranquilamente, claro, y sigue sumando la diferencia. Ese momento va a ser muy, pero muy clave, porque Egan le va a reclamar al Pony o a Iguita que le den un relevo, y claro, no va a pasar. No, también puede pasar que los pasen de largo, ¿no? Sería lindo. Y el motor lo tienen, por supuesto. Sí. Y el motor acaban recolectando corredores, ya lo engancharon a Edgar Pinzón, Iguita y Egan Bernal. Atención, por ahora es cabeza de carrera Robinson López, el hombre de Sora Boyacá, con 27 años para Robinson, que tiene una pequeña ventaja. No podemos identificar la diferencia, todavía no hay contacto visual. Y cada vez son menos los kilómetros. Solo quedan 14 kilómetros para la meta. ¿Les alcanzará o no al Montser Iguita y a Egan Bernal? Ustedes que están en casa, díganos, ustedes que nos están viendo desde todo el mundo por la plataforma de Deportes RCN, ¿creen que podrán llegarle a Robinson López, que viene acá, el corredor del GW Arco Shimano, que viene como una moto realmente muy bien? A ver si podemos girar la cámara, ¿a dónde viene la persecución? ¿A cuánto están los hombres que los persiguen? Muy bien, ya lo vamos a tener ante una multitud de público. A ver si podemos ver para atrás. ¿A cuánto está el grupito que lo perseguía? Con Cristian Muñoz, con el Pony Osorio, con David Gómez. A ver, ahí están, mira, ahí están, ahí los tienen. Ahí los tienen, el Pony Osorio, Cristian Muñoz, Bernardo Suárez y David Gómez. Se van a juntar de nuevo los cinco. Con Robinson, claro. Allí están, fíjense. Van a ser cinco. Y ahora de nuevo. Sería el momento del Pony. Sería el momento del Pony, ¿verdad? Pony, arranca ya porque, y te lo digo en serio, atrás vienen en la persecución trabajando juntos. Pony, si es una ficha, tiene que ser ya. Aparte, si esta diferencia es real, 1.25 es muy difícil recortar, ¿no? Claro. Bueno, para mí es menor, ¿eh? Pero no hay contacto visual y los kilómetros pasan. Son 13 los kilómetros que nos quedan para la meta nada más. Cinco pedalistas que son la cabeza de carrera, formando parte de la fuga que arrancó el día allá en Corrales. Sí, y acá le dicen al Monster, queda un minuto, claro. Y el contacto visual, y cuando uno ve que pasan los kilómetros y no aparecen en la mira, la complicación es mucho mayor, ¿eh? Mario, y otro dato, agarraron a Edgar Pinzón y no lo soltaron de rueda. No lo soltaron de rueda. Ojo, pan duro, sí, por supuesto, pero hay que ver, ¿no? Adelante se está tirando muy fuerte, están trabajando y no sé, vamos a ver, eso está muy abierto. Yo quiero tener una referencia real en este momento, si alguien ahí en redes sociales nos ayuda con el tiempo en el piso, literalmente en el campo, porque se podría estar yendo la carrera para los hombres de punta. Información general de Robinson López. Del 16 de septiembre de 1996, tiene 27 años, pero aquí tenemos este dato de 2017, vuelta a Colombia joven, campeón en 2017. Sí. Minuto 2 la diferencia de los 5 de adelante con respecto a Iguita y Egan Bernal. 12 kilómetros la ventaja para el joven maravilla, que igualmente se está mandando una carrerota, igual que el Monster Iguita, ¿no? Recordar que estaban a 5 minutos. Ya recortaron 4, pero todavía les queda uno y apenas 12 kilómetros. Nada más para el final. Como dice Charro, al Pony lo llevan en coche.
Lo llevan en coche al pony por ahora adelante. Todavía no se ha movido. Atención. Te repito, dos corredores del GW Arco Shimano. Robinson López y Alejandro Osorio. Hay uno del NU, Cristian Muñoz. Hay uno del Petrolike, Bernardo Suaza. Y hay uno del Siste Crédito, David Gómez. Ellos cinco son la cabeza de carrera. Aquí los tenemos. Ellos. Aparte, mira un detalle. El de NU le reclama a Suaza del Petrolike, pero es que los dos han cerrado el hueco, entonces no tienen piernas. Ese es el punto. Y Pony atrás. Pero está preocupado Pony, que no se vaya a quedar. Atrás. Sí, él vaya atrás midiéndose. No, él vaya atrás midiéndose. Él vaya atrás midiéndose para cualquier momento hacer... Bueno, se viene los momentos, un pedazo del recorrido también que es bien interesante, en donde ya cada vez están más cerca. Es ahí, Pony. Es tiempo de comprar una bicicleta GW. El tiempo de carrera hasta el momento es de 4 horas 38 minutos y 25 segundos. Se pararon, no, error. No se detengan ahora, compañeros. No se detengan ahora porque de atrás vienen muy rápido. Y cuando los entren en la mira, los vean allá, los vislumbren. Mira, ahí entraron a la caravana. Vieron la caravana, ojo con este momento. Egan Bernal, Sergio Higuita entran en la caravana. Menos que hayan frenado la caravana. Entran. Ah, sí, frenaron la caravana, claro. Frenaron la caravana. Hay menos de un minuto de diferencia entonces. Acelera de nuevo el Monster. Acelera. Uy, qué bien que está Egan Bernal, por favor. Qué bien que está Egan Bernal. ¿Sabe Egan que en el mano a mano contra Higuita pierde? Pero. 41 segundos, Mario, confirmado. 41 segundos la diferencia. Con 41 segundos de diferencia, estos de la cabeza de carrera deberían en cualquier momento hacer otro jalón. Alguno de ellos debería salir. Sí. Parecido a lo que pasó con Paula en la competencia de mujeres, que cuando lleguen a la zona urbana, al viaducto, en la zona en donde puedan tener diferencia, se vayan. El de celeste, Bernardo Suaza. El de violeta o morado, ese corredor es del New, Cristian Muñoz. Los dos que tienen la camiseta igual, con verde y con negro, ellos son Robinson López y Alejandro Osorio. El 32 es Osorio, el 38 es Robinson López. El que completa de camiseta azul con mangas verdes, él es David Gómez del Siste Crédito. Para que ustedes en casa también puedan jugar, si es que el Monster y Egan no llegan. Por eso acá aceleran el grito desesperado. ¡Vamos! Ojo con ese movimiento. Sí, a ver, ¿quién aceleró? Muñoz. Muñoz del New, Cristian Muñoz, hombre que corrió, ni más ni menos que en el UAE. Él ganó el Giro de Italia Sub-23, ¿verdad? Sí. Campeón del Giro de Italia Sub-23, Edgar Muñoz. Cristian Muñoz. Corredor muy, muy destacado, con muchos años de rodaje. Muy joven, ¿qué tiene Cristian? ¿24, 25? Años, me parece. No más, ¿no? Hay dos diferencias de velocidades, tanto de la Sergiguita como la de Egan Bernal, como la del cabeza de carrera. Ojo, me parece que van a entrar. Tomemos referencias en este semáforo. Ay, el semáforo. Pero la realidad, Mario, es que está muy lanzada esta carrera. Mario y Mónica, estos dos hombres están trabajando a toda costa, están dando la misma cantidad de relevos. Esa es la realidad. Esperemos, son 10 kilómetros, tendrían que recortar 4 segundos por kilómetro. Complicada tarea, pero es que adelante el grupo está muy desgastado. Estos últimos 10 kilómetros son presentados por GW Bicicleta, la marca de los colombianos. Y estamos ya entrando en los 10 kilómetros finales del Campeonato Nacional de Ruta de Colombia. Muchísimas gracias, en serio, a todos los que nos están acompañando, los que nos están siguiendo desde todas partes del mundo. Pido disculpas de no poder saludarlo. Lo que pasa es que la carrera no nos ha dado tregua en todo momento. Ahí le informan a Egan, dicen 40 segundos. Y Egan se ilusiona. Y el Monster también. Atentos con el Monster, que los años pares le va bien en los campeonatos nacionales. 2020, 2022 y ahora estamos en el 2024. Atentos porque Egan nunca pudo ganar el Campeonato Nacional de Ruta en pelotón. Y quiere y sueña. Primero tienen que capturar a estos corredores. Robinson López. ¿A quién vemos aquí en pantalla? Clarito, el hombre del GW Arco Shimano. 6 hombres del equipo entraron en la fuga del día. Y por ahora todavía tienen 2 con diferencia. Acá pasa Cristian Muñoz, corredor súper talentoso. 27 años. 27 años tiene Cristian. Allí veíamos también a David Gómez del Siste Crédito. 28 segundos la diferencia. 9 kilómetros a meta. Con 9 kilómetros. Entran. Para mí entran. Y por un detalle, Moni, el único corredor que está haciendo el trabajo adelante se llama
Robinson López, ¿sí? El único, los otros están desgastados para el Pony, por supuesto. Entonces, ojo, que aquí hay dos contra uno. Adelante el Petrolite, ya no colabora, no tiene piernas. Cristian Muñoz intentó, se quedó y lo capturaron. Ojo, separaron. Aquí, justamente, Mario. Separaron. Justamente lo que estoy diciendo aquí. Saben que le van a entrar. Y ahora a cuidar energías, a cuidar piernas. Vienen con el desgaste de estar en la fuga, claro, desde el principio de carrera. 4 horas y 40 minutos mucho, en fuga es llevan. Mucho, menos es el mucho. Pony. Bueno, menos el Pony, no, ¿verdad? Créanme, otra que es así. Vez Robinson López. Otra vez ataca Robinson. 28 segundos y quedan 8 kilómetros. Mamita, lo que va a ser la definición de este campeonato nacional. Mamma mía, lo que va a ser la definición del campeonato nacional. Lo marca, mira cómo viene el Pony, es el 32. Síganlo al último, el que está acá atrás, el del Carmen del Viboral. Está, todavía no tiró un metro. Es equipo, es juego de equipo. Y bien lo hace. Ellos trabajan para... Los hombres del GW trabajaron todo el día para el mismísimo Pony Osorio. Hombre de recorrido internacional, ¿no? Y acabo de ganar una etapa en Vuelta al Táchira y me atrevo a decir algo un poco polémico, pero apenas llegue Egan y Sergio Andrés Higuita, creo que no va a tener ningún problema en seguirles la rueda. Estoy absolutamente de acuerdo. Nairo vuelve con todo, como Movistar Total, que es tener fibra más pospago con beneficios exclusivos sin que te cueste más. Movistar, fans de lo que haces. Hay más de 300 metros de diferencia, ¿eh? Hay más de 300 metros de diferencia. Y ellos lo vieron, que todavía no están tan cerca. Y como que recuperaron energía, mira, y empiezan de vuelta. Vamos, vamos, dicen, vamos, que tenemos el top 5 garantizado. Todavía la imagen visual, quedan 7 kilómetros, falta un montón, pero, todavía no hay contacto visual. Allí vienen el Monster y Egan, Egan y el Monster. Uno de Zipaquirá, el otro de Castilla. Egan Bernal ya 27 añitos, el Monster Higuita con 26. Son dos brillantes campeones, 10 victorias como profesional para el Monster. Ni más ni menos que 19 victorias, incluyendo un Tour y un Giro de Italia para el joven maravilla Egan Bernal. Es el de rojo, el de atrás, el de verde y amarillo es el Monster. Acá, los 5 que ahora se ponen de vuelta a trabajar. Robinson López que trabaja. El Pony está listo. En cualquier momento se viene, ahí pasa. Y el Pony, fíjate, rápido. Ahora sí. Tres pedalazos, dijo, no, yo no tiro. Pin. Y otra vez Robinson López. Entregó, echa un aplauso. Dijo, hasta acá, gracias por todo, bravo Robinson. Enorme carrera. GW Arco Shimano, un equipo con energía en movimiento, generando conciencia sostenible y potenciando nuevos talentos. Últimos 5 kilómetros son los que vamos a tener ahora a partir de este momento. Terminó el trabajo de Robinson López. Y ahora queda mano a mano. No, y ahora sí, los otros tres que venían dando trabajo, haciendo relevo, se le van a ir a rueda a Alejandro Osorio. Tendrían que hacerlo. Sí, Bernardo Suaza, sí, Moni. Si la pregunta entre los equipos, entre los corredores del World Tour era si se estaban colaborando, esa pregunta no hay que hacerla entre los equipos nacionales. Aquí hay un trabajo impecable del los GW. Tienen en la mira. Muy buen trabajo. Está muy 28 difícil. 28 segundos. Muy difícil, Moni Mario. ¿Les alcanza o no? ¿Ustedes qué dicen en casa? 5 kilómetros. ¿Les alcanza el Monster y a Egan o no? Van a entrar en la zona complicada. ¿Para usted, Moni, les alcanza? 5 kilómetros, 28 segundos. Pueden llegar. ¿Para usted, Juan Charry, les alcanza? Ahí van a llegar. Los tienen ahí en la mira. Te juro que no sé qué decirte, porque mira, los tienen ahí, ya lo vieron, pero es tanta la diferencia. Y son 4 contra... El problema está en si los 4 de adelante hay acuerdo o no. Si ahora se empiezan a mirar. Y dicen, Cristian Muñoz, no, dale, Pony, tira vos. Fíjate, trabajan todos. Trabajan todos. Cristian lo mira al Pony y le dice, dale, Pony. A ver. Vamos al... Hay una realidad, aquí sí están en colaboración, pero el Pony No, el Pony no quiere tirar, ¿eh? Es tiempo de comprar una bicicleta. Bueno, pero GW, Pony, tienes que salir carrera. Ya. Que hasta salir el ya. Momento es de 4 horas 46 minutos 46 segundos. Señoras y señores, aquí están. Se cortó y se intentó ir Bernardo Suaza. Atención que atacó Bernardo Suaza. Atención que sacó una diferencia. Ojo que si se miran, se cuidan, lo ven en la meta. ¿Cuánto tiene? 40 metros. 30 metros nada más sale el Pony. El Pony mira. Le dice a Cristian. Dale, Cris. Vamos que se nos va. Y Cristian dice, bueno, no, vamos todos. Y se abre. Y de atrás, cuidadito, dice David Gómez. Yo estoy bien acá. Yo estoy muy bien. Se empiezan a mirar.
Ahora sí, le dicen a Cristian, dale vos. Y Cristian que no se entrega. La carrerota se está mandando Cristian Muñoz. Carrerota. Bueno, pero prefiero jugarme el podio entre 4 que entre 6. Por eso es que tienen que colaborar estos tres. Sí o sí, Mario, es que el pony ha viajado en coche toda la etapa y sigue mirando hacia atrás. Robinson ya no te puede dar un solo relevo, está relegado atrás. Entonces, es ahora o nunca, lo digo por... Mira, Robinson aquí se le pone a rueda a Egan Bernal y a Sergio Andrés Higuita. Claro, y lo tienen en la mira. Y quedan 4 kilómetros. ¡Atención, Colombia! ¿Llegarán o no el Monster y el joven maravilla? Robinson, que va a aguantar lo que pueda. Ya se mandó un laburo enorme. 4 horas y media laburando Robinson. Y acá Bernardo Suaza, que acaba de sacar una pequeña diferencia. Corredor del nuevo equipo Petrolike. Un equipo que se viene con todo, equipo mexicano. Oriundo del Retiro. Aquí lo vemos, marcando el paso. ¿Qué edad tiene Bernardo ya? Es un 31 años, 31 años, 31 años para Bernardo Suaza. Egan Bernal y el Monster Higuita sigue, le mueve el codo Egan y el Mostrico pasa. Todavía no hay batalla entre ellos, Todavía el objetivo primero es entrar adelante, después vemos. Si llegan, faltando 3, bueno, cada vez está más complicado, pero si llegan a 3 kilómetros... Ya estamos en los últimos 3, Moni, no sé, está realmente en este momento no tenemos la diferencia real, pero no se les ve cerca, o sea, de hecho los acaban de perder de la mira. Y sigue Bernardo Suaza, ¿no? Va totalmente desatado. Ganador de etapa en la Vuelta a Colombia. Giro del Valle de la Osta en 2014, hace 10 años. Corrió una Vuelta a España, mirá, en 2017 cuando formaba parte del equipo Manzana Postobón. Aquí lo vemos a Bernardo Suaza. Y qué debut para el Petrolike, ¿no? ¿Te imaginas un nacional de estos teniendo una calidad de corredores como la que contrataron para este año? Impecable. Perteneció también al 472 de Colombia, Manzana Postobón, evidentemente, efectivamente, Vuelta a España quedó 49. Me parece. No van a llegar. Equipo Continental Supergiros, Team Medellín en 2021. Y Petrolike viene del Team Medellín, ahí está desde 2023. Y bueno, increíble este trabajo que está haciendo. Bien también por nuestros corredores nacionales. 2 kilómetros finales. Dios. Se viene el viaducto. Es el momento en el que ellos podrían marcar diferencia, pero tengo a 67, o sea, llevan 65 kilómetros laburando el Monster y Egan. Muy difícil, pero no se entregan. Son 2 de los mejores corredores del mundo, no solo de Colombia, del mundo. Mientras Bernardo ahora tiene que apretar. Ahora. Ahora tiene que pararse en pedales. Ahora tiene que buscar la posibilidad. Porque sabe que de atrás se vienen 2 gigantes. Chiquitos, pequeños, gigantes. Claro que sí. ¿Quiénes son los...? Acá tenemos el Monster tirando. Egan y se exuma a ellos Robinson López. Ay, ay, ay. Acá está Bernardo Suaza. Le van a entrar. Muñoz de entra. Entra, impecable. No. Van a llegar. Van a llegar el Monster y Egan. Sí. Llegan. Van a llegar. Y mamita lo que va a ser este final, por favor. ¡Mamma mía, lo que va a ser este final, por favor! Si están haciendo algo en casa, dejen todo lo que están haciendo, ¿eh? Por favor, ni se les ocurra ir ahora a hacer algo. No pudo Robinson López. Lo reventaron en la trepada. Mirá lo que recortaron en la trepada. El Monster mira. Lo tiene a Egan detrás. ¡Qué final hermoso que vamos a tener, por favor! Y ahora es todo hacia arriba. Y ahora tienen que entrar al hueco. Y Bernardo Suaza que se la juega. Los últimos kilómetros, apláudanlo, por favor, a todos. Apláudanlo a Bernardo. Aplaudilo a Cristian. Aplaudilo al Pony. Aplaudilo a David. Y aplaudilo al Monster. Y aplaudilo al joven maravilla. Porque se están mandando un nacional increíble. Por favor, tengo la piel de gallina, hermano. Tengo la piel de gallina con este último kilómetro que acabamos de recorrer. Que lo estamos pasando en este momento. Este último kilómetro conoceremos al ganador. Vive la pasión del ciclismo con bicicleta GW hecha para ganadores. ¡Ay, mamita! Llegaron. Y van a pasar de largo. Atención por ahora, Bernardo Suaza. Llegó el Monster y llegó Egan. Pony. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Arrancó el Pony. Arrancó el Pony cuando entraron. Arrancó el Pony cuando entraron. Arrancó el Pony para buscarlo. A Bernardo Suaza, el del Carmen del Viboral. Lo mira Egan. Le dice, vamos, Egan, le dice el Monster. Dale que ya llegamos acá y se para el Monster Higuita. Se para el Monster Higuita también.
¡Atención! Así viene el joven maravilla de Egan Bernal. Así tienen la lucha por el oro, por la plata y por el bronce. Estamos entrando en la recta decisiva. Me vuelvo loco con este final. ¿Llegarán o no? ¿Cuántos metros tienen? 10 metros, lo tienen a 20. Le dice el Monster pasado Egan. Y el podio Osorio que parte de largo. Ataca Alejandro Osorio. Se quiere llevar el título nacional. Pero se para el Monster Higuita también. Y está Egan Bernal detrás. ¡Qué final, Colombia! ¡Qué final, Colombia! ¡Qué maravilla lo que es esta definición, por favor! Me parece que se lo lleva el pony. Pero el Monster que no se entrega. Último metro, señoras y señores. Apláudanlo de pie a todos. Porque se han mandado un carrerón. El pony sabe que gana. El pony sabe que lo tiene. El Monster que se entrega todo lo que tiene. Señoras y señores. Pony, pony. Desde el Carmen del Viborá. Es el nuevo campeón de Colombia, el que doble huerto Shimano no lo puede creer. Y va a ser el campeón. Victoria, victoria, victoria. Y allí el Monster Higuita le faltó un poquito. Y qué poquito le faltó a Egan. Pero qué lujo de espectáculo. Qué maravilla que hemos visto, por favor. Qué carrera inolvidable, Colombia. Qué carrera inolvidable. El Pony es el campeón de Colombia. El Monster y el joven maravilla. Completando un podio de una carrera. ¡Mamma mía! ¡Qué carrera, por favor! ¡Sorpresa en los nacionales de Colombia! Espectacular el trabajo que ha hecho toda la carrera el GW Erco Shimano, metiendo 6 corredores desde la fuga. Lo que acaba de hacer el Pony es histórico. Viajó toda la carrera en fuga. Increíble el trabajo de Luis Eli. Un aplauso para el GW Erco Shimano. Increíble el trabajo, increíble el resultado. Qué felicidad ver también cruzar, como cruzaron Egan Bernal, qué felicidad ver cruzar a Sergio Andrés Higuita, qué trabajo el que hicieron quienes estuvieron en la fuga. No tengo palabras. A ver si escuchamos al campeón. Tirando fuerte, se lo agradezco a mi hermano caballo que la dio toda por mí. Esto, en una parte me sentí mal y yo pensaba, no le puedo responder a mi hermano. Obviamente a mi equipo también le quiero responder, pero a mi hermano es algo especial tenerlo en el equipo de nuevo. Nada, un saludo a mi familia Osorio Carvajal, que está acá, súper orgulloso, súper contento. Esto es un sueño, le decía al profe, a mi hermano, que este era mi sueño. Y bueno, se cumple, mi sueño era ser campeón nacional. No, súper contento. ¿Por qué te cogiste la cabeza? Alejandro, felicitaciones por el Carmen, viene de ganar en el Táchira. Felicitaciones por el Carmen, por su gente. Alejandro, las reacciones de esta victoria, guardó, aguantó y por fin se le da. Es algo increíble. Bueno, me cogí a la casa por lo mismo, porque me parece algo increíble ser campeón nacional. Gracias a todos los que... Gracias a todos. Ahí está Alejandro Osorio, campeón nacional en una batalla impresionante, en donde supo aguardar, en donde... He creído en mí siempre. Esto es una señal de que soy un gran corredor, de los mejores de Colombia. Y bueno, demostrándolo, pese a las rachas malas, estamos acá súper contentos. Y nada, vamos a portar esa amarilla, azul y roja con el mayor orgullo y tratarlo de hacerlo de la mejor manera. Pony, viene de ganar etapa en el Táchira, también una etapa épica en modo velódromo. Y luego llega aquí a Tunja, estos nacionales, a revalidar el buen momento, la buena temporada que tiene las piernas y que lo tiene hoy como campeón nacional. Súper contento, este es un sueño cumplido. Un agradecimiento a todo mi equipo, Pinzón, Robinson López. Gracias. Está el saludo con Egan Bernal. Bueno, un saludo para Robinson López, mi hermano. Íbamos 6 compañeros. Íbamos 6 compañeros, 6 conmigo. Carlos López, Pinzón, Robinson López, mi hermano Bran Osorio,
Me acuerdo en especial de todos, en especial de mi hermano que la daba toda por mí. Él iba a muerte, le daba. Yo le decía, guarde un poco para que me ayude después. Y bueno, él decía, no, yo voy a dar todo por ustedes. Cuando yo me quede, me retiro. Entonces, súper contento en una parte. Esto se la dedico a él. Alejandro, venga, acompáñenos acá para formularle varias preguntas por parte de Mario Sabato, Mónica Jaramillo, nuestro compañero Juan Sebastián Charri, para seguir desglosando detalles de lo que ha sido esta tremenda gesta impresionante de Alejandro Osorio. Todo el mundo lo felicita, recibe saludo de todo. Ahí está el saludo con Jonathan El Pacorita Restrepo. Ahí está, lo vamos a alambrar para que ustedes, compañeros en el estudio, Leo, lo alambren. Alejo. Bueno, en estos momentos es complicado, hay mucha logística. Mario, compañeros, continúen ustedes con más. Más adelante volvemos. Hablamos, ¿no?, de los hermanos, adelante. Si se vale el trabajo en equipo, evidentemente el GW es un gran trabajo en equipo, pero esa hermandad. Frank tiene 36 años, también ciclista, que lo acompañó. Y ese amor de hermanos, ese reconocimiento al trabajo que hizo su hermano, Alejandro tiene 25, y dice, este triunfo se lo dedico a él, gracias al equipo, pero este triunfo es a mi hermano, que insistió, me acompañó y me llevó hasta este lugar. Y mira qué podio se hace Alejandro. Solamente eso, nada más y nada menos a quienes va a tener al lado y en esta final de la ruta nacional élite. A mí lo que me tiene anonadado es la cabeza fría con la que corrió el Pony Osorio durante toda la carrera. Impresionante, pedía relevos, nunca dio un solo metro, llegó fresco. El griterío que escuchan, perdón, Charro, no, es que está entrando Nairo a la meta, ¿no? El griterío que escuchan es porque estaba entrando Nairo Quintana a la meta. Rigo también entró. Rigo, Chávez. Sari Martínez y todos ellos. Se les ha escapado el triunfo, el título nacional y la camiseta. Bueno, Alejo, la dedicatoria sobre todo a la sangre, ¿no?, a los hermanos. Bueno, sí, acá está toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi sobrina, la novia de mi hermano, mi novia, todos están acá apoyándonos. Y bueno, se me olvidó ahorita también Daniel Arroyave, que estuvo en la fuga, los seis compañeros pues conmigo, yo me acordé todos muy bien, se sacrificaron por mí. Por partes me sentía un poco mal, le dije a Pinzón que guardara igual que yo porque no sabía cómo estaba. Aparece Frank, aparece el caballo, el pony, el abrazo. Su hermano. Qué lindo. Qué lindo momento. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo que es el ciclismo. Qué lindo la familia. Qué lindo es el ciclismo. Qué sentimiento, ¿no, Alejandro? Bueno, sí. Sentía cuando iba con él en las fugas, por parte yo decía, no, le tengo que responder. Sentía una emoción muy grande, era una emoción especial. Yo a él lo amo mucho y me sentía una emoción especial estar con él, que me esté trabajando. Esto es súper especial para él y para mí, para mi familia, hasta mi mamá, mi papá, mis amigos, los Molano, que también vienen a apoyarme. Ayer me dijeron, nos vemos mañana el pollo con la camisa y bueno, aquí estamos. Un saludo también a Juan Charri, que antes de salir me dijo, ahí le eché una monedita porque lo veo fuerte. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que han creído en mí, a pesar de los baches. Se demuestra que bueno, estoy en una buena forma, lo quiero seguir haciendo bien. Y nada, vamos por un buen Tour Colombia, creo que estamos encaminados de la mejor manera. Nairo, gracias. Pony, está el saludo con Nairo Quintana y vean el momento. No sé si me... Con el hermano, el abrazo. Ahí va. Qué lindo momento. Alejandro va a tener a su derecha a Sergio Andrés y a su izquierda a Egan Bernal. Él en la mitad como número uno de esta categoría élite de los nacionales de ruta. No sé si nos está escuchando el Pony. Que me hagan una seña, a ver. Sí, los escucha. ¿Sí? ¿Nos escucha? Bueno, Pony, te quiero preguntar, después de que termine de abrazarte, vos abrazate todo lo que quieras, llorá, emocionate con tu familia, pero para una vez que termines, que disfrutes este momento con la family. Muy bien.
No lo pueden creer, qué alegría, qué emoción y qué momento hermoso. Querido Pony, preguntarte, la decisión del equipo, ¿en qué momento dijeron, nos vamos seis en la fuga de bajada de bandera, sabiendo que habitualmente es muy difícil que se pueda llegar a meta? ¿Cuál es la estrategia antes de arrancar? Bueno, la verdad es que esa fue la estrategia, o sea, eso fue lo planteado, se fue la fuga, abrió hueco y iban cuatro. Y le dije a Robinson, vaya, y me dijo, tengo el manurio, que se me bajó el manurio, y yo le dije, no importa, y lo empujé así y salió. Entonces, antes de que él entrara, pues ya había hueco bastante, ya habíamos pasado por 3 kilómetros y salí yo muy duro. Iban tirando como para perseguir la fuga y salí yo por un lado muy duro, pues gracias. Ahora último me he vuelto muy explosivo. Ahí en ese sprint para entrar la fuga lo hice muy rápido, la fuga ya llevaba por ahí 25, 30 segundos y cuando les llegué le dije, vamos a tope a abrir hueco. Y cuando abrimos el hueco nos tranquilizamos un poquito, guardamos un poquito y cuando entremos al circuito otra vez. Gracias otra vez a todos mis compañeros, Robinson López, súper fuerte. Yo creo que esta carrera, bueno, sin todos, todos los compañeros fueron esenciales. Robinson, Arroyave, mi hermano, Carlos López, Robinson López, todos súper esenciales, pero al final Robinson demostró estar demasiado fuerte. Él fue el que, pues al final, en los últimos 25 iban partiendo de a uno, yo también lo intenté, pero bueno, de los tres yo era el más rápido, entonces al final ni siquiera fue rapidez porque venía Bernardo Suárez adelante, yo vi que nos iba a entrar Egan y Nairo, Egan y Guita, entonces justo antes de que, o sea, ya les quedaban segundos para entrar y justo ahí partí porque yo sé que pues nunca he sprintado con Guita, pero sé que es un corredor súper rápido, entonces bueno, había que intentarlo de lejos, así como se intentó. Pasé a Bernardo faltando, bueno, no, cuando cogí a la izquierda, le di a tope, sabía que era el momento de ir a tope, y nada, le di hasta el final. Al final miré para atrás y vi que podía hasta regular un poco, regulé y al final sprinté con el corazón, y nada, aquí súper contento. La verdad, Pony, decimos la verdad. ¿En qué momento te diste cuenta que ibas a ser el campeón nacional? Bueno, yo siempre he sido de las personas que me las creo. El primero que creer en mí soy yo. Muchas personas creen en mí, varias gente, pues, no mucha. Se cuenta, pues, con una mano las personas que dijeron que yo podía ser campeón nacional. Y nada, pero yo soy el que yo siempre me la creo. Más en esta forma que estoy, siempre creo en mí. Pues yo salí ayer con Vinto, yo digo, pues el primero que tiene que creer en mí soy yo, mi hermano súper me motiva demasiado, justo en la raya de salida me decía, hoy va a ser un gran día para nosotros, y bueno, esa fuga de salida, pues no de salida, pero sí desde el inicio, con 6 corredores, sin eso no hubiera sido posible la llegada, o sea, porque mis compañeros... Aquí está la Bueno, Pony, primero que todo, felicitaciones. Hablamos a la mañana, gracias por esa pequeña mención, pero en serio, Pony, felicitarlo porque usted hizo un carrerón y yo durante toda la transmisión dije qué cabeza y qué corazón fría para esperar el momento justo y exacto del movimiento, Pony. Felicitaciones. Una pregunta chiquitica, Alejandro. Tour Colombia, ¿este resultado es presión o confianza? Bueno, yo siempre pues las dos, me tengo confianza y me presiono yo mismo, a veces un poco más de lo que debo porque al final, o sea, la presión no sirve de nada, pero ayer sentía unos nervios impresionantes, pues este año me han dado la confianza en el equipo, pues me han dicho, vamos por usted, le vamos a ayudar, yo pues no soy un corredor de generales, no soy de ir a ganar, pues clásico, vuelta, soy corredores de días como hoy, de clásicas de Italia, eso es lo que me gusta. Entonces, nada, bueno, sí, lo que dice Charry, pues intenté guardar, pues le daba, pero al final, pues yo tenía 5 compañeros, yo pasaba, pero era el que a muchos estaban guardando. Entonces, pues yo creo que los que llegamos todos estábamos guardando. Y nada, la cabeza habría también, ya son 8 años como profesional, bueno, 7 de élite y los 2 de juvenil que los hice en el orgullo. Todo eso ya es aprendizaje, pues obviamente sin las piernas el aprendizaje no sirve, pero teniendo las dos es un buen complemento. Y bueno, nada, súper contento, esto no, en serio que no me la creo. En este momento pues uno lo siente contento, pero cuando portar todo el año la camisa,
Felicitaciones, campeón, y disfrute ese tricolor en el pecho a lo largo de la temporada. Muchas gracias, chao. Bueno, ahí estaba la palabra del Pony Osorio. Después seguramente lo tendremos un ratito también en nuestro programa de debate que tendremos a continuación de, por las redes Deportes RCN. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más. Estamos viendo Muy bien, señores, continuamos desde aquí, desde Tunja,
Momento de repasar ya los momentos finales. Se vienen los podios. Vamos a tener la clasificación, el top 10 completo. Público, sí. Bastante público. Aquí en la plaza principal de Tunja. La palabra recién de Nairo Quintana, de Rigoberto Urán, de todos los World Tour que subieron al escenario, a quienes vamos a ver esta temporada entera en la pantalla de RCN. No se olviden que tenemos todas las mejores carreras. Se vendrá el momento de la premiación. Ahí está el Monster Higuita. Ahí está también Egan Bernal. Y el Pony Osorio, que es el nuevo campeón nacional de Colombia. El campeón nacional de Colombia mide 1,81. Es bien alto, pesa 62 kilos, es del Carmen de Yoral de Antioquia y tiene 25 años. Claridad mental y madurez como los más experimentados. También muchos años ya de carrera y bastante en este tipo de acompañamiento, sobre todo en el equipo, el trabajo que ha hecho desde hace varios años, desde el 2017 que entró al GW Shimano y ha pertenecido al Nippo Vini, a Caja Rural, al Team Bahrain Victorious, GW Shimano el año pasado y este GW Erco Shimano. Qué buen trabajo, qué buen desempeño y qué madurez a la hora de leer la carrera y de responder a las preguntas. Qué importante verlo a Egan Bernal allí en el podio. Fascinante. Qué importante, se mandó una carrera enorme. La verdad que a mí me ilusiona mucho esta carrera que hizo Egan Bernal. Me dirán, bueno, pero no ganó, no. Sí, yo entiendo, todo lo que me digan tienen razón, pero la realidad, esos últimos lo tengo anotado acá, 67 kilómetros que se mandó Egan junto al Monster Higuita fueron de película, recortaron 5 minutos con respecto a un pelotón de 20 que era en su momento, ¿no? Con las diferencias que era eso. Así que bueno, nos vamos rumbo al noticiero, quédense después por nuestras redes de Deportes RCN. Muchísimas gracias en serio a todos por habernos acompañado en este día, porque hemos vivido un día maravilloso, un día espectacular, un día de mucho, mucho ciclismo aquí en la ciudad de Tunja. Gracias Moni, gracias Charrito y a todos ustedes, muchísimas en serio, gracias por acompañarnos. Nos vemos el 6 de febrero, Tour Colombia en vivo, aquí en la pantalla de Canal RCN, el canal del ciclismo colombiano. Nos encontramos en minutos en las redes de Deportes RCN. Chau.